estimados aficionados del béisbol, vamos a entrar directo. Ya está el equipo de Carazo en este estadio. Ya, como pueden ver a mi espalda, está el equipo de los Tigres de Chinandega. Esto va a comenzar en algunos instantes. Juego programado para las 11 de la mañana. Juancito lo publicó en la página. Yo no lo leí muy bien, ¿verdad? O yo no lo leí, no me percaté. Pensaba que era a las 10, a las 11 de la mañana el partido. Ahí está publicado en la página de la cadena que le truena única por cortesía de Calzado Blanco, la tienda de zapatos que prefieren todos los chinandeganos. El día de hoy, doble programación aquí en Villanueva a partir de las 11 de la mañana. Me están informando que mañana es a las 10, sí, en el Pedro Selva, allá en la tierra de los Panzer. Vamos a ver cómo le va al equipo de los Tigres. Este es un equipo que también tiene lo suyo. Vamos a movernos a ver si podemos conversar por allá, ¿verdad? Un poquito con la gente de los Tigres de Chinandega. La cadena que le truena. En primer lugar, gracias. Sé que andaba fregado. Nos agarró también esta semana la vainesa que cuesta que se quite. Y uno no deja de beber helado. Por lo menos no deja de beber helado. Juárez, una serie, la penúltima serie del fin de semana contra el equipo de Carazo. Se cree que es un equipo más exigente, está en una buena ubicación en la tabla de posición, en la tabla general. Después se cierra con los costeños la próxima semana y ya estaría saltando. Prácticamente Chinandega está en la siguiente vuelta. Pero ¿cómo mirar esta serie para este fin de semana con Carazo? Buenos días. Sí, buenos días y gracias por la oportunidad. Claro, es una serie exigente. Un equipo que anda peleando ahí lugares bajo, lo importante es que nosotros también salgamos a jugar bien a la pelota, fuerte a la pelota, siempre hablando con los muchachos, no menospreciar a ninguno de los equipos, siempre tratar de jugar bien, jugar como se debe. Si menospreciamos, creo que le estamos faltando el respeto al resto. Ahorita una serie exigente y bueno, a divertirnos y a dar lo mejor. Hablando del hospital, ¿cómo está cuidado intensivo del equipo? ¿Quiénes están en mal estado? ¿Quiénes no se han recuperado? Ahorita. ¿Y si cayeron otros? Sí, Isaac estaba ahí bien fregado. ¿No va a jugar el fin de semana? No está él hoy aquí, no se siente bien. Está Julio Sevilla, también está enfermo. Por el momento esperamos pues que ya la salud mejore en el equipo. Tenemos dos bajas ahí, más las bajas que tenemos de los muchachos de la selección. Pero nada, tenemos equipo para pelear y dispuesto a dar lo mejor el día de hoy. ¿Qué pasó? El rompeola, ya lo miramos a que está en el equipo y anda un poquito mejor ya, el corinteño. ¿Narváez? Ah, sí, ya está bien, ya se presentó, ya está un poco mejor de salud. Ya está listo para ayudar y dar lo mejor. Rivera estuvo un poquito mal también, ¿cómo está Ronald? Sí, ya está bastante bien también, ya mejorando. Ahí con inyecciones, pastillas y la cosa ahí tiene que ir mejorando poco a poco. La rotación para este fin de semana, por favor. Walter López, Axel Zapata, Luis Omar Riva y Giovanni Canales. Hoy va entonces Walter y Axel. Y Axel, ok, mañana en Chile. ¿Mañana qué hora el juego allá en Carazo? ¿11 o 10? 11. Hoy, Oscar, es a las 11 de la mañana, pero bueno, hay un solo cruz. ¿Ya te confirmaron que es a las 11 de la mañana? Sí, a mí me manda el representante Pablito. Siempre me manda los horarios de cada fin de semana. Al no estar Trujillo, obviamente va a haber más acción también el muchacho Díaz, ¿no? Este fin de semana. ¿Al no estar? Trujillo, el catcher. ¿O se quedó Trujillo? Ah, se quedó Trujillo. Yo lo hacía montado en el avión. Ah, se quedó Trujillo. El que no está es Garrido. Garrido y Elian. ¿Y Elian son los dos? A ver, Elian, primera base, pero de todas maneras Elian anda lastimado. Sí, pero él tuvo. Bueno, ya salí para hacer un turno allá y el caso de Jesús Garrido, obviamente ya está el Chocoyo para... Entonces, ¿vuelve Canales a la rotación abridora? Sí, en el caso que ahorita no está Garrido, entonces pusimos a Canales a la rotación. Gracias y espero que te sigas mejorando, Juárez. Bueno, gracias, buen día. Buen día, William Juárez, aquí hablando para la cadena que le truena única. Vamos a ver si conversamos con el zurdo Osvaldo Mairena también, ¿verdad? Brevemente... Esta es tu tierra, ¿verdad? Sí, aquí, toda esta zona norte de mi tierra, donde yo jugaba desde niño. Está en tu tierra. Y que cada vez que lo miro veo que soy un poquito más alto que Osvaldo. Y digo, papá, no creo. Es Varela. Y este fue el que llegó.
Ayer estuve con mi papá y nos estábamos acordando siempre que estábamos en medio de la plática. Yo ya estoy veterano y repito las cosas. Mi papá también es veterano y repite también las cosas. Entonces siempre nos acordamos de esa anécdota. Varela, Osvaldo, qué bien se mira el equipo, Osvaldo. Se mira muy bien. Muy bien, gracias a Dios estamos pasando un buen momento desde que arrancamos. La química entre jugador y técnico ha sido muy bonita. Yo creo que eso ha sido... Yo en el programa dije un día de esto, que la química que veo dentro del equipo es magnífica. Es magnífica, todos los técnicos y jugadores lo llevamos súper bien, les damos confianza, lo aconsejamos día a día. Yo creo que estamos encima de ellos siempre para hacer bien las cosas en el terreno. Creo que tenemos un gran compromiso con esa afición chilandegana de llegar a una final. Y yo creo que tenemos la capacidad y tenemos el equipo bien estructurado para estar en una final. Ahora, esta serie de este fin de semana es un poquito más difícil que la anterior y que la que viene. Sí, claro. La de esta semana. Sí, claro. Ya Carazo está pasando un buen momento en esta temporada. Ha hecho buenos números y creo que desde ahora tenemos que empezar ya ir analizando cada equipo que lo vamos enfrentando, porque eso lo vamos a encontrar en la segunda vuelta. Entonces yo creo que desde hoy jugamos la primera serie contra Carazo. Vamos a ir viendo la característica de cada jugador, de cada lanzador, para que así nosotros tengamos una buena visión y un plan de trabajo para la segunda vuelta. ¿Es el que te están ofreciendo de otro equipo para que te vayas de coach de picheo? Mira, yo aquí en Chinandega me siento bien. Creo que él ha tenido un gran cariño a la directiva, a los fanáticos, a los peloteros. Y yo creo que aquí me siento como en mi casa. Y también yo, mis primeros pasos los di con los Tigres de Chinandega. Y yo creo que tanto como jugador como técnico, así que si te ofrecen por otro lado hay que pensarlo bien, pero siempre uno tiene que pensar en el amor a la camiseta. Yo creo que el dinero no es todo en la vida, sino que el amor al béisbol, al estar con su gente, uno en su tierra natal. Y yo creo que lo mejor es estar tranquilo con su familia, con su familia, con sus hermanos, con su madre y todo, y los fanáticos que estén agarrado un gran cariño, y los peloteros también. Yo creo que lo mejor es estar aquí, estoy tranquilo. ¿Estás en aquí, tu casa? Entonces me siento feliz de estar en Chinandega y estoy en mi casa, y así es que siempre trabajando de la mano con los muchachos jóvenes para que ellos sean el futuro de esta nueva generación que viene ya, que tenemos un equipo bien estructurado con buenos jóvenes de mucha calidad, y esta es una generación que no podemos soltarla para que después ellos en el camino vayan a tener unos vouchers, y entonces nosotros tratamos cómo llevarlo más allá, porque sabemos el carácter de cada uno, y eso es lo que lo ha ayudado a nosotros, el carácter de cada jugador. ¿Cómo mira a Adolfo Flores? ¿Va a graduar, Adolfo? ¿Va poco a poco? Sí, vino para lo de él, vino enfocadito a ayudarnos, está muy disciplinado. Pero no está al 100% todavía, falta de ahí. Sí, no está al 100%, por eso es bueno inscribirlo antes de terminar la primera vuelta, porque nosotros, ya para la segunda, él tiene que estar al 100%, y yo creo que él nos va a ayudar muchísimo. Viene con una mentalidad de aportar algo al equipo, y eso es importante, que se viene a unir a una familia que está unida, y él se va a unir más, porque eso es lo que los va a llevar largo, siempre marchando por el mismo camino, con la misma fe, y todo lo va a salir bien, si Dios primero lo sale bien todo en la vida, en este campeonato. Gracias, Osvaldo, y éxito para este fin de semana. Gracias, gracias a ti también, gracias. ¿Cómo no? Osvaldo Mairena aquí hablando para la cadena que le truena única. Lo cierto es que hoy el equipo de los Tigres de Chinandega estará jugando, no vienen los jueces todavía. Allá están los jueces todavía no se han movido. Que hay 150 personas conectadas. Ok, gracias a toda la gente que está conectándose con nuestra señal en directo desde Villanueva. Aquí estamos una vez más, la cadena viajera, llevándoles a ustedes, estimados aficionados, las entrevistas previas a los partidos. Naturalmente, te gracias en una entrevista, Jairito. ¿Ah? Dame ahí para que te hagas una entrevista. Pues para que des tu ¿cómo me decía aquí? Para que te hagas tu respectiva entrevista también. ¿Ah? Vamos a ver si platicamos con Uray, pues. Adelante, Jairo. La buena, buena. La cadena que le truena a Juan José Hernández. Vamos a platicar con José Uray, que el día de hoy pues va a estar con el equipo, ¿verdad? El día de hoy. Ya él ya ha estado con el equipo Chinandega. Uray, ¿cómo te sientes el día de hoy para estar aportando con el equipo de Chinandega, con los Tigres de Chinandega este fin de semana? Pues gracias a Dios estoy contento, pues, que me dieron esta oportunidad, ya que ha habido mucho tropiezo, pues, pero gracias a Dios ya estoy aquí. Tuviste una gran campaña en lo que es el campeonato mayoral, el departamental, y en la gran final también, en el nacional también tuviste una gran campaña con el equipo de Chinandega, y pues esa oportunidad te la dieron el día de hoy. Pues sí, gracias a Dios todos me salieron bien en ese campeonato, y pues
Le doy gracias al cuerpo técnico que me haya tomado en cuenta y pues a echarla toda. ¿Quién cree que sea tu competencia aquí con el equipo? Todo es competencia, pero a ver qué pasa. Ok, José Urey, bueno, el día de hoy contra un equipo Carazo, pues, un equipo bastante bateador, un equipo con mucho buen picheo. ¿Cómo se siente el equipo para el día de hoy y mañana? Pues yo lo veo bien al equipo, el equipo ha estado bien, pues le podemos ganar a este equipo primeramente. Okay, saludos entonces, muchas gracias, José Urey. José Urey, para la cadena que le truena, creo que vamos por aquellos lados, ¿verdad? A la otra acera. Vamos, Hernández, la buena. En la cadena que le truena, Jairito, vamos a movernos en aquella dirección. Y a ver si platicamos con Aníbal Vega, ya de una vez. La cadena que le truena. Nos seguimos moviendo aquí desde el terreno de juego para llevarles a ustedes, estimados aficionados, las entrevistas previas al partido del día de hoy. El equipo de los Tigres de Chinandega. Recibiendo la visita del conjunto de Carazo aquí en el estadio del Pescado, aquí en Carazo. Aníbal, vamos a conversar con el mentor del conjunto de Carazo. Llegaste a Carazo y apareció de la tabla para arriba, la mitad de la tabla para arriba. No se apuntaba a nadie por Carazo. Y la estás peleando y creo que estás montado en la segunda etapa. Creo que ha sido una tremenda campaña, Aníbal. Buenos días. Buenos días, Juan. Mira, sí, me siento orgulloso de mis muchachos, de mis técnicos, por una gran labor. Un trabajo que no han parado todo el año. Exigirle al pelotero andar con el chilillo siempre detrás para que estén en la jugada. Esos altas y bajas que el pelotero puede tener en un partido, en una serie, en un fin de semana, no lo he permitido este año, va a la banca. Es decir, yo no estoy aguantándole nada a nadie. O jugás al 100% como jugaba yo, como se tiene que jugar el béisbol, o no vas a jugar. Yo he sacado a pelotero con dos strikes bateando. Después de un error, si yo noté que hiciste el error, no por gusto, pues, o que estás jugando de presidente, va para afuera. Todos ellos saben que... Eso ya está claro en los meetings. Están claros. Y yo les dije, lo primero que le dije a la directiva, si me vas a dar el equipo... Luz verde. Tienes que darme luz verde, no me digas nada, como nos decía Berto, a mi manera o la carretera. No hay otra manera, aquí solo lo que digo yo, ni mi técnico, pues. No creas que es una dictadura, simplemente lo que estoy exigiendo es respeto, entrega, que se respete el juego sobre todas las cosas. Y si no quieres jugar, si las letras que están adelante, que dicen Carazo, son más importantes, las que estén en la espalda, tu apellido, pues conmigo no vas a jugar. Oye, qué buena producción, primero, qué buena producción esa. Son muy importantes las letras que están al frente. Es que eso sí es la institución. Esto está encima de todo. Es decir, no me importa que si sos González, sos Vega, sos Juárez, nunca vas a estar encima del equipo. El equipo tiene que estar primero. Y cuando yo miro que eso está violado, va para afuera. Porque yo he mandado a gente a tocar y no han tocado. Ahí nomás, para el juego. La clave del éxito en tu equipo este año, porque prácticamente casi son los mismos jugadores, la clave del éxito este año ha sido disciplina. Sí, disciplina, porque aquí se han anunciado los técnicos que han pasado aquí. Los técnicos que han estado aquí han hecho lo que han querido, se le hacen los enfermos, este y el otro. ¿Estás enfermo? Te voy a bajar. Ahí nomás, yo te bajo. Si goza el salario. Sí. Oye, si vos me decís a mí que estás enfermo, te duele algo, y mi médico me dice que no tenés nada, yo te bajo. No, yo no te voy a andar cargando por puro gusto. Esas son las cosas que no pueden... Y lo primero que le pedí a la directiva, todos los años, 16, 17, 18, 19, lo has cargado, no se le puede decir nada porque vivimos una generación de cristal. Cualquier cosita, ahí está en el teléfono. ¿Qué niñito aquí, qué niñito allá? Yo no fui criado en esa generación. Entonces le digo, si me vas a dar el equipo, déjeme hacerlo a mi manera y ahí están los resultados. Y jueguen brava la pelota como lo jugué yo, porque vos lo jugaste brava la pelota. Así es. Sí, un saludo para Julio Vallejo, porque me acuerdo que lo levantaste en el aire en un play. ¿Te acordás de esa jugada? Mi hermano Julio Vallejo, que cuando yo cierro los ojos y me acuerdo de béisbol, me acuerdo de los tiempos que estuve en la selección nacional. No me acuerdo de los tiempos que estuve en el San Fernando, en el Boer, en Granada, en mi corazón. ¿Por qué tu hermano Julio Vallejo? Ah, porque éramos compañeros de cuarto, ¿me entendés? Entonces nos conocemos muchas cosas entre los dos. Pero lo que te quiero decir es, yo cierro los ojos como pelotero y me miro en la selección, me miro
fregando, chileándome con Julio, con Henry, con Norma. Esta es mi felicidad, ¿me entiendes? Esa es mi felicidad, acordarme de ese tiempo y pues esa pasión. Yo les exijo a ellos que tengan esa pasión por el juego, porque si no amas el juego no estás haciendo absolutamente nada aquí. Así es. En un line-up venimos al Vega y Próspero González juntos. Estuvimos en la selección Próspero, Nemesio y Aníbal. Y en un juego jonroneamos back to back to back contra el equipo de Estados Unidos en una gira antes de las Olimpiadas. Entonces estamos hablando de que, a ver, hay peloteros que nacen en buena era y hay peloteros que no salen en buena era. Porque yo bateaba, pero nací en mala era. Habían dos animales enfrente. Entonces era difícil. Entonces tenía que entregarme más, entrenar más, más entregado al juego. Porque, a ver, un ejemplo, tuve un buen juego. Ahora no, ahora te vas rapidito al teléfono y ves cómo están todos los equipos. No hallaba la hora que saliera el periódico el día siguiente a ver cómo salieron ellos. Y hola, di tres y ellos dieron cuatro. Di un jonrón, ellos dieron dos. Eso es frustrante. Pero ellos fueron parte de que yo me exigiera más. Y gracias a Dios entré al Salón de la Fama el año pasado. Ya estoy a la par de ellos dos ahí. De Julio Juárez, que para mí, disculpame, de Pablo Juárez, que para mí es el mejor zurdo de todos los tiempos, ¿verdad? De todos nosotros. Yo siento que Don Pablo es el mejor. Anda a ver los números. Don Pablo tiene más de 100 bases robadas. Yo fui el más cerca que le anduve él con 80 y pico. Los otros zurdos no tienen bases robadas así. El único es Renato ahorita. Pero son diferentes tiempos porque Renato juega en estos pomares de 100 y pico juegos. Va a tener más posibilidades. Nosotros pasamos una era en los 90 que eran 2 o 3 meses. Y no había sub-23, no había sub-18. O hasta ahí es el equipo grande. O te quedaba afuera, me tenía que ir a trabajar a Estados Unidos. Todos teníamos que buscar qué hacer. Y a esto me refería al caso del Toro Mayor, que decía que él no va a la selección. Y entonces yo dije, bueno, con todo respeto, el Toro Mayor no era la selección y no pasa nada. En aquel tiempo, Pablo Juárez, que no era fildeador, era estrictamente bateador, a ese se lo tenían que llevar porque era Pablo Juárez, era otra cosa. Mira, son diferentes tiempos. Para mí, él es buen bateador, posiblemente el mejor bateador libra por libra ahí montado en el home. Porque, ¿cómo yo defino un buen bateador? Que no tanto el average, andate el porcentaje sobre la base. ¿Cuántas veces no le pita? ¿Cuántas veces agarra una base por bola, agarra un golpeado? Y él es líder en la liga en porcentaje sobre la base. Entonces eso significa que él es un buen jugador. Él está molesto, pero dejaron a Nemesio, dejaron a Próspero, a mí me dejaron. A todos nos han dejado. Si eso es difícil, hacer esos 25 es el roster. La recomendación que hoy le dije esta, si te llaman a la selección, anda. Mira, pensé que me llamen, yo voy a ir. Sí, dame la mano. Que me cogieran el día siguiente, pero vos tenés que ir. Andá, de persistencia. Uno tiene que seguir, no darse por vencido. Y vos sabés que muchas veces que paro de ir, ha bajado el rendimiento. Mucha gente escribió, está bueno, hay que tener dignidad. Y le digo yo a la gente en la radio. No, ¿y quién dice que es indigno? Que vayas, ¿quién dice que es indigno? No, yo creo que están aquí. Es que mirá, hermano, cuando yo jugaba, las críticas venían de los que tenían el micrófono o estaban enfrente de un televisor. Ahora todos son managers. Ahora todos entran en Facebook y todos dan su opinión. Y la mayoría de ellos no jugó. Y no es nada para echarme a pelear con la gente. Simplemente hay mucha gente criticando en las redes sociales que no saben lo que es un sacrificio estar en un equipo. No saben lo que es un sacrificio para mantener peso. No sabes cuánto te tenés que cuidar para poder rendir. Entonces, venís y puedes decir lo que vos querrás. Entonces, antes solo me tenía que capear de los que tenían el micrófono. Ahora te tenés que capear de todo. Entonces, son diferentes tiempos. Teléfono. Gusto saludarte. Ok, un saludo a todos y esperemos una buena serie. Repetime la hora del doble juego mañana en Carazo. 11 a.m. Es más importante el nombre que está aquí que el que tiene espalda. Esa producción me gustó muchísimo. Aníbal Vega aquí, para la cadena que le truena, única.
Macarena que le truena. De Chinandega en el tercero y cuarto partido. Tercero y cuarto partido de la serie este fin de semana. Jairo Reyes, la buena buena. Esa es la cadena que le truena, mi estimado Judillito. El partido a punto de arrancar acá en el estadio Armando Salazar. Vamos a entonar las notas, hará nuestro himno nacional a capela. Los audios todavía pues están ocupados, ¿verdad? En breves estaremos por acá. De los Tigres de Chinandega. Los Tigres de Chinandega conecta un total de 560 indiscutible en 1823 turnos al bate. En 1823 turnos al bate, 560 indiscutible, 98 dobles, 7 triples, 31 cuadrangular, para un total, para un promedio de 307 de averaje el conjunto de los Tigres de Chinandega. O sea, un promedio muy, pero muy bueno para el conjunto de los Tigres de Chinandega. Así que en picheo los Tigres, vamos a ver por acá, correcto. En picheo los Tigres, 45 victorias, 22 derrotas, 2.39. Muy bien también en lo que es averaje, en lo que es efectividad, el conjunto de los Tigres de Chinandega. Repetimos, 45 victorias, 22 derrotas, 2.39 de efectividad y 305 de averaje. Muy, muy, pero muy aceptable el trabajo del conjunto, el team de los Tigres de Chinandega. Vamos a quedarnos por acá en nuestra el en vivo, ¿verdad? De Facebook Live a través de la plataforma de digital, ¿verdad? Lo que es el Facebook Live, la cadena que le truena única. Estaremos trabajando Juan José Hernández, el director de la cadena, el Judillito, José Luis Linarte, Jairo Reyes y el number one Oscar Avendaño, que le repetimos, mañana es a las 11 el partido en Carazo. Así que quédese cómodo, Walter López será el pitcher abridor por el conjunto de los Tigres de Chinandega. En la receptoría, el Tigre del Norte, Emmanuel Trujillo. En tercera, Milton O'Connor. En el shortstop, Iván Celedón. En segunda, Luis Huerta. En primera, Sammy Samuel Padilla. En el jardín izquierdo,
Amílcar Núñez, en el central, Otlanger Matamoros, y por el jardín derecho, Jen Boom, Jen Argeñal. Quédese con nosotros, interactúe con nosotros en nuestras transmisiones. Estamos también a través de Radio Estéreo Azul 106.9 y a través de la plataforma como es el Facebook Live, La Cadena que le truena única. Arrancará el partido Juan José Hernández, el director. Bueno, allá en comerciales tenemos a Chepechú y Juancito en los controles. Gracias, me han quedado. Arrancará el partido Juan José Hernández. La buena, buena. Es La Cadena que le truena, estimados aficionados. Muchas gracias, Oscar. Ray Ball, estimados aficionados, lanza el pitcher, truena la mascota, extrae cantado. Extrae de calidad como el grupo logístico en preparo, operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. Bateando Lenín Aguirre, lanzando está Walter López, se prepara, ya lanza. Bola de del árbitro. Lo bueno está en librería Chinandega, el mayor surtido y calidad, el menor precio en un solo lugar. Víctor Castillo espera turno, por usted espera distribuidor y supermercado selecto. El licenciado Bayardo Romero, orgullosamente 100% chinandegano. Listo, el pitcher lanza, le tira, correcta batazo. Allá aguante de revés, pierde la pelota, la recupera. El disparo a primera, se estira el inicialista. Y es out, primera base. Por la vía 63 se marca el primer out del episodio. Fuera sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica. El taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía y el MTI en el reparto Carmita. Centro de Pintura de MK te prepara hasta 5.000 colores. Ubica en una rotonda, los encuentros 150 metros al oeste. Propietaria Zulemita Varela. Bateando Víctor Castillo. Lanzando Walter López. Pone el pie en el box. Ponga sus pies en calzado blanco. Las mejores marcas, modelos y colores. A los mejores precios. Lanza, strike cantado. Dragonfly, delicioso menú y excelente atención. Pongan almuerzos ejecutivos y noches inolvidables en Plaza Farallones. Ya suelta de piconazo el envío. Lo bueno está en librería Chinandega, el mayor surtido de calidad, el menor precio en un solo lugar. Ahí que tenés, Airito. Ahí que tenés. Ah, ok. Listo el pitcher, va al montículo. El derecho Walter López. Ya hace contacto en el montículo. Con toda calma, se prepara. Una vez más, lanza. No le gusta al árbitro. Porque si lo ponemos eso aquí, tapa el perlín, ¿verdad? ¿Ah? Si lo ponemos ese aquí, taparía el perlín. Listo, el derecho. Walter López se prepara, lanza, le tira, está conectando un batazo allá por el jardín central. Lo tiene localizado, está esperándola y la captura para el lado número 2. Fuera sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica. El taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI en el reparto Gervita. Repuesto Cárdenas, todo para equipo pesado y agroindustrial, frente a Iglesia San Agustín, teléfono 2346-8223. Cárdenas, el que más sabe de repuesto. Bordarte Chinandega, todo embordado, computarizado y uniformes para las empresas. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 5, cerramos al mediodía. Sábado de 8 a 12, meridiano, en el reparto Monserrat, antiguo restaurante, dos cuadras hacia el norte. El turno le corresponde aquí a Elmer Espinosa. Lanza, extra encantado, de calidad como el grupo logístico en preparo, operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. Transmite La Cadena que le truena, única en directo desde Villanueva. Play by play. Listo, el pitcher suelta, le tira foul allá por la banda izquierda. Wi-Fi, insecticida San Cristóbal, en la terminal de León, el mercadito en Chinandega y su casa matriz. Salida son motivos, recordá, tu nombre vale, cuida tu crédito. El marisquito, pescados, cócteles, maricadas y mucho más. Llame a Manuel Centeno al 7629-6071. Si va a viajar, hágalo con Chubar Tour. Boletos aéreos, cruceros, trámites de bici, paquetes turísticos nacionales e internacionales. En Chinandega, 16, una cuadra sur, teléfono 2341-9106. Chubar Tour, te asesora antes, durante y después de tu viaje. Listo, Walter. Lanza, le tira, conecta batazo de frente al antesalista. Este recoge, la sacude como Castulo Balazo todavía. Pasa a primera base y de Milton O'Connor a Padilla, que está jugando la primera base. Se marca el tercer out del episodio. Fuera sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica. En taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía y el MTI en el reparto Carmita. Se va la bateada para el conjunto caraceño. Tres vinieron, tres se fueron, cero todo. Se va la parte alta del primer episodio en la pizarra luminosa de repuesto Juniet. El juego se encuentra
Atención, Armando Nieto. Hey, Armando. Jaime Castillo, ¿qué pasó? ¿Cómo está la cosa? Carazo cero, el conjunto de los Tigres vendrán a batear. Repuesto Junior tiene todos los accesorios para tu vehículo. Voy con Chepechú, adelante Chepechú, voy contigo. La buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, Juan José Hernández, tengan todos y todas muy buenos días. Les saludamos desde el Armando Salazar del Pescadito en Villanueva. Aquí está el tren, la institución más grande y deportiva de Nicaragua. La buena, buena, la cadena que le truena. Placer enorme saludarle a todos ustedes. Hoy día San Juan, felicidades para Juancito Arbizú, que está de onomástico el día de hoy. Y para Juan José, el general manager de El Tren. Felicidades. Comercial Díaz Romero anda buscando muebles y electrodomésticos para su hogar. Visite Comercial Díaz Romero. Contamos con lo más moderno en electrodomésticos: camas, roperos, comedores, juegos de silla y todo en la línea blanca y madera. Solo en Comercial Díaz Romero, Iglesia San Agustín, 30 balas arriba, la número 1 y la número 2 de Enel, 2.5 cuadras arriba. Comercial Díaz Romero te espera. Galgo Box Servicio en mercadería, documentos, encomienda electrodoméstico y más, de Miami a Nicaragua los días jueves, marítimo de Guatemala los días jueves, excursión a Panamá este 4 de julio. Para encomienda, llámenos al 8532-7322. Galgo Box, recorremos toda Centroamérica con responsabilidad y confianza. Galgo Box te espera. Tecnisol, vámonos, Juan José, la buena buena. Del conjunto de Carazo se va a enfrentar aquí a Olanger Matamoros. Se juega en la parte final del primer episodio. Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. En Corinto, todo de marisco, carnes y sopa en El Espigón, tu mejor opción con parqueo seguro y excelente atención. La base está limpia. Síguelo, mijo, síguelo. Ahí ve el Canelo en este momento en el terreno de juego. Va saliendo lentamente el Canelo. Firulay, limpieza y transparencia con el INSO, solidaridad y justicia social. Galgo Box Centroamérica. Mercadería, documentos, encomiendas, electrodomésticos y más. Teléfono 8168-5264. Tenemos cobertura en Estados Unidos también. Listo, Gutiérrez, ya se prepara, lanza. Strike cantado, de calidad como el grupo logístico de Premar, operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. La cadena viajera, la cadena beisbolera, aquí está en Villanueva. Ya suelta, le tira, está elevando la pelota allá por el bosque izquierdo. El left fielder la tiene localizado, la está esperando y la captura para el lado número uno. Fuera sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI en el reparto Carmita. Aquí hay un out en la pizarra luminosa de repuesto Juniet, cuando el turno le va a corresponder. Atención a Milton O'Connor, es el antesalista. Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Dulce Closet, ropa, zapatos, bolsos y accesorios. De 8:30 a 5 p.m. sistema de apartado. Estamos aquí contigo en la alcaldía de Villanueva. Lanza, strike cantado. Strike one. Bateando se encuentra Milton O'Connor. Va al montículo otra vez. El derecho Juan Gutiérrez, pone el pie en el box, ponga sus pies en calzado blanco. Lanza, le tira, conecta, foul allá por la banda derecha. No hay falla, insecticida San Cristóbal en la terminal de León, el mercadito en Chinandega y su casa matriz. Salida Somotillo, recordá, tu nombre vale, cuida tu crédito. El mejor gallo pinto de Nicaragua lo tiene el Cañita en Chinandega, con esmerada atención y servicio delivery. Variedades Luisito, zapatos, ropa y todo en bisutería frente al bar Chinandega y en el viejo propietario Hanley Villalobos. Listo, lanza, de piconazo el envío. Lo bueno está en librería Chinandega, el mayor surtido y calidad al menor precio en un solo lugar. Hoy juega Nicaragua a las 4:30 frente a la República Dominicana en el Centroamericano y el Caribe. En la hermana República del Salvador. Nando Grill, Rancho Campestre, con variado y exquisito menú, parqueo seguro y buena atención. Vamos donde Nando Grill. Lanza, le tira y abanica. Y se va por la vía del ponche. Estimados aficionados del béisbol, aquí hay atención. Atención, aquí hay dos out. Fuera sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores. Autorizados por la policía y el MTI en el reparto Carmita. Y el turno le va a corresponder al nuevo Mesat. Es el tercer tolete. Es el designado, el nuevo Mesat. Ya suelta. Strike cantado.
Estrella de calidad como el grupo logístico Apremar, operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. Esperando turno está Manuel Trujillo, el Tigre del Norte, y por usted espera distribuidora y supermercado selecto del licenciado Bayardo Romero, orgullosamente 100% chinatecano. Lanza bola bajita, lanzando está Juan Gutiérrez por el conjunto de Carazo, la tropa que dirige Aníbal Vega. Aníbal Vega, Próspero González y Nemesio Porras honronearon con la selección en forma consecutiva. Número uno. Listo el derecho Gutiérrez. Ya se puso, lanza, le tira Besat. Conecta un elevado allá por el central. Hacia adelante. Ahora frena rápidamente. Está esperando y la captura. Para el lado número 3. Va rápido esto. Se ve el episodio. Se va la tanda. Tres vinieron, tres se fueron. Cero todo. Se va un episodio completo aquí en Villanueva. En la pizarra luminosa de Repuestos Juniet. El juego se encuentra. Atención Tigrín. El partido está cero para los Tigres, cero para Carazo, cero para el Tigrín. Repuestos Juniet distribuye todos los accesorios que tu vehículo necesita. Voy con el hombre más guapísimo que hay en el viejo. El hombre que la belleza le brota. ¡Qué hombre! Chepechú, voy contigo. La buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, muchas gracias a Juan José Hernández. Tecnisolos, energía renovable, ofrece paneles solares, inversores, cargadores y cercas solares para manejo de ganado. Además, todo tipo de bombas solares y convencionales. Visítenos Gasolinera Puma El Calmario, 2:30 cuadra arriba. Llámenos al 5805-9195, claro. O bien al 8806-7194, Tigo. Nelson Cisneros, que en paneles lo primero te atiende. Distribuidora Tezuateca, lo mejor en carne de res, cerdo, pollo, embutidos y más. Visítanos Gasolinera Santana, media cuadra arriba, Chinandega. Atiende Víctor Mendoza al 5502-2775. Vaya a Distribuidora Tezuateca. Ferretería Flores 1 y 2 y Bloquera Flores ofrece todo para su construcción. Ferretería Flores tiene de Panadería Morela, media al norte. Ferretería Flores, número 2, esquina de la pelota, media cuadra arriba. Y estamos a sus órdenes, pídanos al 8872-2503. Ferretería Flores 1 y 2 y Bloquera Flores, lo mejor para su construcción. ¿Ya lo tenés? ¿Todavía no? Entonces, ¿nos vamos así? En la cadena que le entró a la Chepechú, amigos. Ok, ¿cómo no? La buena, buena. Se encuentra el parte inicial del segundo episodio. Bateando se encuentra Hilton Calderón, es el right field y cuarto mate. Frente a Walter López, el derecho. Hace contacto, López ya suelta, strike cantado. Está ahí de calidad como el grupo logístico, Preparo, operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. Esta es la señal de la cadena viajera, la cadena bibolera, llevándole el béisbol. Very good. Pone el pie en el pop, ponga su pie en calzado blanco, la mejor marca, modelos y colores. Lanza, le tira, conecta un elevado extraviado allá por la banda izquierda, se moviliza en dirección de la raya. El left fielder está llegando y la captura. Amílcar Núñez para el lado número uno. Fuera sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI en el reparto Carmita. En Corinto, todo en marisco, carnes y sopa en el Espigón, tu mejor opción con parqueo seguro y excelente atención. El turno le corresponde aquí a Cristian Urbina, es el bateador designado, quinto en la ofensiva. Listo el pitcher, se prepara, lanza bola alta. A la gente le gusta play by play, estamos sobre la jugada. Como es el título, el nombre del programa de mi papá y en León, sobre la jugada. Muchos años ya el programa sobre la jugada en la ciudad metropolitana. Con Juan Hernández, mi padre y Lisette, a quienes les envío un abrazo con mucho cariño. Lanza, le tira y abanica. En Ferretería Lolita somos los primeros en el ramo ferretero, antiguo Oriente 25 Varas al Norte. Mi casa queda bonita, bonita con Ferretería Lolita. Anda buscando motocicleta, ahí está Toruño Motor. Iglesia de San Agustín, media cuadra hacia abajo. Lanza, le tira y abanica, buscando la cerca. El hombre que batea, Cristian Urbina. Estimados aficionados del béisbol, estamos desde Villanueva llevándoles la pelota del Pomares. Play by play en directo. Walter López se prepara, va al montículo. Con toda calma, ya se balancea. Aquí viene para la goma, bola bajita. Lo bueno está en librería Chinandega, el mayor surtido y calidad del menor precio en un solo lugar.
Atención por Tarte Chirandega, todo en bordado computarizado y uniformes para las empresas. De lunes a viernes de 8 a 5, cerramos de 12 a 1 p.m. Sábados de 8 a 12 del mediodía. Listo el derecho, allá suelta, le tira y abanica. Y se va por la vía del ponche. Estimados aficionados, aquí hay, atención, tosado. La base está limpia, limpieza y transparencia con el INSE, Solidaridad y Justicia Social. La cadena viajera, la cadena bibolera, mañana estaré en directo desde el Pedro Selva, en la tierra de los Panzer. Reloj, no marque las horas, porque voy a enloquecer. La cantaban los Panzer con toda la caña, ¿viste? Bateando, estimados aficionados, aquí está Kevin Chávez, es el intermedista. Ya lanza, Walter, strike cantado. Strike de calidad como el grupo logístico en Premar, operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. Limpieza y transparencia con el INSS, Solidaridad y Justicia Social. 383 personas están enchufadas con la cadena por la página y por la radio, por la Azul y por la Sideral. Son miles y miles. ¡Lanza! Estira adentro, le cantan el strike, van dos. ¿Ah? Dos y nada. Dos strikes, cero bolas el conteo para el hombre que está bateando. Se trata de Kevin Chávez, el intermedista. Lo tiene montado en caballito retratero. Listo, Walter. Ya se prepara. Suelta. Bola. Bajita ahí adentro. Arrastrado el envío completamente. Lo bueno está en librería Chirandega. El mayor surtido y calidad. El menor precio en un solo lugar. Centro de pintura de MK. Te prepara hasta 5.000 colores. Ubíquelo en Rotonda. Los encuentros 150 metros al oeste. Propietaria Zulemita Varela. Oye, píntalo que quiera. Píntalo como quiera. Con el centro de pintura de MK. Listo, Walter, se impulsa, lanza, bola baja, se nivela el conteo, dos bolas, dos strikes. Estamos desde el estadio Armando Salazar, el pescado. Aquí estamos en directo desde Villanueva. No vino el pescado hoy, ¿eh? No vino. Listo, al derecho, Walter López, una vez más. Realiza los movimientos, lanza, le tiró. Tercero, y se lo llevan también por la vía del ponche. Tres vinieron, tres se fueron, cero todo. Se va entrada y media en la pizarra luminosa de repuestos Juniet. El juego se encuentra. ¿Qué pasó? Atención, Felipe Picado. Aquí el partido está 0-0. Carazo y Tigres. Repuestos Juniet distribuye todos los accesorios para tu vehículo. Voy a ir con José de Jesús Reyes, el hombre de la rosquilla y los rosquetes. Ah, número uno, por favor, tené más respeto con Chepechú, es nuestro locutor comercial. Adelante, don Chepechú, si usted hubiera escuchado lo que dijo el number one por acá. La buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, mi estimado Juan José Hernández, hay dejar sacristán, hay dejar cabeza de sacristán. Seguridad Profesional SACEC Pro, empresa de cobertura nacional. Le brindamos todo tipo de protección personal, valores, negocio, empresa y protección. Es nuestra misión. Visítenos del antiguo Cine Variedades, 20 para el sur en Chirandega. Teléfonos 2341-2980-8265-2831. Con Fausto Bustamante, SECPRO, tu empresa de confianza. Tienda Aris Closet ofrece ropa fina para damas y caballeros, perfumes, sandalias en todo estilo y más. Atendemos lunes a sábado, 9:30 de la mañana, 6 de la tarde. Barrio La Libertad, frente a Iglesia San José de la Montaña en Chirondeca. Propietaria Milagros Guadalupe Valdivia Quintanilla. Batifillas Mí ofrece batidos levanta masa muscular, batidos de fibra, batidos para perder peso, batidos limpia colon y batidos para bajar abdomen. Visítenlo de la semáforo de la Retirada, 2.5 cuadra al norte, Colonia Roberto González. Propietarios Yasemina Carvajal y Edwin Luna. Llámenos. Adelante, Juan José. La buena buena. Estimados aficionados, gracias, Chepe Chur. La cadena que le truena, la buena buena es la cadena que le truena. Retirado el Tigre del Norte allí. Unado, va rapidito el partido. La estadística de Walter López, ya se la vamos a brindar. ¿Qué pasó, Jembun? Bateando Jembun Argeñal. Exhibe el número 9 en su espalda. El hombre que el fin de semana pasado estuvo mega encendido. Viene el lanzamiento. Bola en la primera. Lo bueno está en librería Chirandega, el mayor surtido y calidad al menor precio en un solo lugar.
Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Jenner Genial es el right field del conjunto de los Tigres de Chinandega. Listo, Gutiérrez lanza, le tira, correcto, un batazo largo. Allá por el right field. La pelota se va elevando. La bola se va. Se va. Se va. Y... ¡truena la pelota! Estimados aficionados, tronó la majagua, Jairito, la buena, buena. La cadena que le truena, le dio con autoridad la pelota a Jenner Reñal, y no fue casualidad la semana pasada de batear de 14-11 con un cuadrangular con las bases llenas. Jenner Reñal enfocado, ¿verdad?, en esta nueva temporada con el conjunto de los Tigres de Chinandega. Viene a hacer lo suyo, viene a hacer el trabajo. Jenner Reñal pone al frente al conjunto de los Tigres de Chinandega una carrera por cero. Esta información la brinda Tienda Dulce Closet acá en Villanueva. Contigo la alcaldía municipal, Juan José Hernández, la buena, buena. En la cadena que le truena, tronó la majagua aquí por el right field, Jen Bunger, genial. Porque me dijeron la semana pasada que contra ese picheo de Somoto de Madrid, cualquiera pega jonrón. Y aquí le dice, toma para que lleve en el primer turno. Bateando los Tigres de Chinandega, lanza Gutiérrez, strike cantado. Amigos aficionados, en el uso de la palabra se encuentra Luisito Huerta, es el camarero. Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Listo, el pitcher lanza, le tira, correcta, foul por la banda izquierda. Cuando usted no es un bateador de tacto, difícilmente, hay que esforzarse para tener tacto. Pero cuando tenés poder, ese lo andas ahí, ese no se mueve. El poder está ahí, ese está intacto. ¿Ah? Listo, el pitcher lanza. Vamos a ver, bola de crédito el árbitro. La buena, buena, Jairito. La cadena que le truena, 1.34 para el pitcher que está contra los Tigres, Juan Gutiérrez. 1.34 de efectividad, es el segundo cuadrangular que le conectan en la temporada. Así que la efectividad, pues lo dice todo, es un pitcher de buen rendimiento en este Pomares. Bateando se encuentra Luis Huerta, transmite la cadena que le truena única. Listo, el pitcher lanza, le tira, correcta, batazo, ahí por el sector de la tercera base, foul. Se escapa la pelota en territorio foul, en ferretería Lolita somos los primeros en el ramo ferretero, antiguo variedad de 25 bares al norte. A los que acaban de llegar, se acaban de perder un misil, salió por allá, por el right field. Los que acaban de llegar, se perdieron ahí un misil. Listo, el derecho se prepara, viene el lanzamiento, le tira, está conectando elevado. La pelota va a caer en el techo. Va a caer en el techo, sí, cayó en el techo. Cayó en el techo aquí. No hay falla, insecticida, San Cristóbal en la terminal de León, el mercadito en Chinandega y su casa matriz, salida Somotillo. Recordá tu nombre, vale, cuida tu crédito. Cuando el batazo va a viajar, hermano, va a viajar, olvídate. Desde que la pescó y en Bunger, genial, la puso en órbita. Y me dice, pero hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Lo miré como un poquito desajustado, tener paciencia. Y entonces dije yo, si Proper me lo dice, tengo que tener paciencia. Batazo ahí al box, lo golpeó, se incorporó por instinto. Vamos a ver, pasa primera por la vía 13, se marca el lado. Amigos aficionados, sí, creo que está lastimado. Creo que sí está lastimado, esa pelota llevaba. Tenemos más ahí. ¿Ah? Schubert Tour, boletos aéreos, cruceros, trámites de bici, paquetes turísticos nacionales e internacionales. En Chinandega, Inicer, una cuadra sur, teléfono 2341-9106, Jairito, la buena, buena. La cadena que le truena, Walter López con 11 victorias, 2 derrotas, se perfila, como dice Álvaro Noguera, a ganar su juego numeroso. Bueno, vamos a esperar, ¿verdad?, el transcurso del partido, el transcurso del juego, a ver cómo le va a Walter López, que en su momento lleva 2 innings retirados sin problema. Walter López llegó a 59 estrocados, llegó a 59 ponches, 2.39 efectividad. Así empezó el día de hoy Walter López, lleva par de episodios sin anotaciones. Yalmar Martínez, ¿cuánto van? 1-0 ganan los Tigres, cuadrangular de Jenner Reñal. Sadrak Laguna, Lester Loaiziga, Humberto Blanco. Buenos días al staff de la cadena que le truena, para ustedes, ¿quién tiene más poder, Jen o Trujillo? Bueno, vamos a ver eso. Eso todavía está iniciando, ¿verdad? Le digo a mi hermanazo Humberto Blanco, el fugitivo. Saludos, hermano. Juan José Hernández, la buena, buena.
En la cadena que le truena, bateando se encuentra, atención Padilla, Samuel, batazo allá por el sector de tercera, foul decretado. Bateando Samuel Padilla, es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Esta es la potente señal de la cadena viajera, la cadena bibolera. Amigos aficionados del béisbol, transmite la cadena que le truena única. Bateando se encuentra Samuel Padilla. Estamos en la parte final del segundo episodio. Hay dos outs en la pizarra albinosa de respuesta. Chuniek se prepara, el pitcher lanza. Bola bajita. Ya vamos a entrar con el rondín. Una pregunta muy interesante, Jairo. ¿Ah? Ian Arenial siempre ha tenido poder natural. ¿Ah? Saluda al fugitivo. Te andan buscando, fugitivo. Humberto Blanco lanza, le tira. Pelota machucada de foul ahí por la banda derecha. Vamos a ver cómo está la cosa en los otros estadios. Atención, en Ferretería Lolita somos los primeros en el ramo ferretero antiguo, Avenida 25 Varas al norte de mi casa. Queda bonita, bonita. Con Ferretería Lolita. Esta es la señal de la cadena viajera, la cadena beibolera. Listo el pitcher con toda calma, va al box una vez más, ya hace contacto. Se prepara, lanza, le tira, conecta, un batazo largo. Coló la majagua por el center field. La pelota se estrella contra el muro. Atención, la cámara le está siguiendo, me supongo. Amigos aficionados, la pelota se puede estrellar contra el muro. Avanzó hasta la segunda base, doblete al batazo para Samuel Padilla. Le dio fuerte a la pelota. Tronó la majagua, pero no cruzó la pelota al otro lado. Se quedó en el borde del muro. Doblete al batazo de calidad como la motocicleta que te ofrece Toruño Motor Iglesia San Agustín. Media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada. El jonrón de Ian me puso de pie porque quería verlo. Me puso de pie, fue monumental. ¿Ah? A ver, la buena buena. La cadena que le truena dice que el Trujillo dice que tiene más poder, dice Marco Emanuel Maradiaga. Trujillo tiene más poder. Dice por acá también Ciro Flores de Besar Laguna, tiene más poder que Yen y Trujillo. El mundo picado, así Argeñal demostrado siempre poder, dice por acá. Son las interacciones que hace el público, ¿verdad? Lo que es los seguidores de la cadena que le truena. La buena, buena. Es la cadena que le truena, estimados aficionados. El Boeris y Notega es el único partido que se está realizando. José Luis, la buena, buena. La cadena que le truena a Juan José está a punto de iniciar ahorita en estos momentos. Está en el acto cantando el himno nacional allá en el estadio de Jinotega. 0-0 pues está el partido. No ha iniciado en estos momentos el partido entre Boeris y el equipo de Jinotega. La buena, buena. La cadena que le truena eleva la pelota. Ahí el shortstop está esperando en la grama prácticamente exterior, debajo de ella, y la captura. Retirado, estimados aficionados, Iván Celedón. Para el lado número 3, fuera sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI en el reparto Carmita. Amigos, aquí se va la tanda productiva para el conjunto de los Tigres de Chinandega. En la pizarra luminosa de repuesto Julián, del juego se encuentra. ¡Atención! Bueno, Tony Mejía, el partido aquí está. Escucha esto. Una para los Tigres con jonrón de Jean Pungarreñal, cero para el equipo de Carazo. Repuesto Junior tiene todos los accesorios que tu vehículo necesita. Voy contigo, Chepechú. La buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, mi estimado Juan José Hernández, pues el juego no ha iniciado del Boer, pero está 0-0. Está 0-0, no ha iniciado el juego. Comedor Casa Vieja, el Gusto Nica. Almuerzo, cena y fritanga por la noche. Visítanos del Gallo Más Gallo, 2:30 cuadra al norte. Pulpería La Triunfadora, todo para su canasta básica. Puente Limón, una cuadra hacia Maco. Autolavado El Nazareno, lavado, paseado, champuseado, secado y pulido de tu vehículo. Al frente está el Coronel Tito y sus altos oficiales. Atendemos frente al Jet. Coco Jumbo Club, ambiente agradable, piscina, licores nacionales y extranjeros. Farmacia Santa Teresa, 7 cuadras al norte, 110 Vara abajo en el Viejo. 8273-7185.
Repuestos y refrigeración Pilarte, todo en refrigeración y reparación de aire acondicionados de vehículos y refrigeradoras. Cruz Lorena, una cuadra al norte en Chinandega. José Ramón Pilarte te atiende al 81-34-35-34-23-46-81-11. Repuestos y refrigeración Pilarte te atienden. Voy contigo, Juan José. La bola buena. Atención con el número 24, Lázaro Ruiz. Si me hace la caridad. Lanza el pecho, le tira. Con calma, me lo hace ahí. Conecta a Faula, por la banda derecha. Me está informando Marco Antonio que un muchacho de Chinandega va a pelear hoy en El Salvador a las 6:45. Los centroamericanos, Juberling Valdelomar. Muchas gracias, Marco Antonio. Transmite la cadena que le truena única. Estamos en vivo, en directo. Voy a entrar a la página. Aquí viene el lanzamiento, le tira, machuca la pelota de Faula. No hay falla en sí, decía San Cristóbal, en la terminal de León, el mercadito en Chinandega y su casa matriz. Salida a su motivo, recordá, tu nombre vale, cuida tu crédito. Solamente es Inotega Bor, entonces, a esta hora, hasta este momento. Los Dantos estarán jugando a las 3:30 el día de hoy, frente al conjunto de Caribe Sur. Listo, Walter López, se prepara, lanza, le tira y abanica en su incompleto. Se va por la vía del ponche, fuera sus problemas conductores, emisión de gases, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI en el reparto Gervita. Más de 400 personas conectadas con nuestra señal, nuestro abrazo con mucho cariño. Hay 56 comentarios, 11 veces compartidas. Compartan más la señal, por favor, se lo vamos a agradecer. Compartan más la señal de la cadena viajera, la cadena beisbolera. Gracias por estar enchufados ahí. Muchas gracias, Carlos Pozo, Santo Santiago, Aguilar, Álvaro Nica Vázquez, Álvaro Noguera, Yuri Ordóñez, y más gente sigue conectándose, Carlos Emanuel Maradiaga. Solamente estoy leyendo lo que puedo ver aquí. ¿Ah? Estimados aficionados del béisbol, aquí está la cadera beisbolera. Bateando se encuentra. Bateando se encuentra Luis González. Listo al derecho, Walter López lanza, le tira y abanica. Atención, estamos en vivo y directo, play by play, parte alta del tercer capítulo. Muchas gracias, number one. Ahí estamos, ahí nos facilita más la cosa. Listo al derecho, allá viene para la goma, le tira y abanica y se va por la vía del ponche. Cuarto ponchete de forma consecutiva que propina aquí. Lleva cuatro al hilo Walter López. Cuando el turno le va a corresponder, atención, aquí a Norman Ibarra, es el left fielder, exhibe el número 7 en su espalda. Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Aguanta Pastora, lanza, la deja pasar. Vamos a ver, strike cantado. Jairo, voy contigo, la buena buena. La cadena que le truena. Juan José Hernández llegó a 61 ponches. Walter López lleva 4 de manera consecutiva. En este partido. De la cadena que le truena. Acaba de conectar Imparable. Atención hacia el jardín central. Norman Ibarra. Imparable de calidad. Atención, ya me quedo esto aquí. ¿Cómo me quedo aquí la página? Estoy ya. Quiero ver. Ok, por ahí sería la cosa. ¿Ah? A ver, David Escalante, Noslan Paz, Carlos Salinas, Helio Lara. No estoy leyendo los mensajes, solamente los nombres, porque aquí donde estamos el brillo es enorme. Y no puedo leer bien las letras y los comentarios, pero ustedes leanse entre ustedes mismos. Gracias por estar ahí conectados, comentando. Bateando se encuentra Lenín Aguirre. Aguirre bateando, listo, el pitcher, se va el corredor, ahí va el disparo para segunda base, se metió de mano, robo de base, para Norman Ibarra, la del empate le ha colocado Carazo en segunda base. Ponga sus pies en calzado blanco, las mejores marcas, modelos y colores a los mejores precios, síguenos en Facebook, Instagram y también en TikTok. Esta es la cadena viajera, la cadena beisbolera.
llevándoles el béisbol, estimados aficionados. Saca el pie, el lanzador pierde el contacto con la goma, vuelve otra vez ahí en el box, retoma el contacto, el hombre comienza a despegar en segunda base, todo listo, se prepara, lanza, le tira y maneja, bateando a Lenín Aguirre con el número 25 en su espalda. Centro de Pinturas de MK te prepara hasta 5.000 colores, ubica una rotonda a los encuentros 150 metros al oeste. Centro de Pinturas de MK te prepara hasta 5.000 colores, ubica una rotonda a los encuentros 150 metros al oeste. Propietario Zulemita Varela, bateando a Lenín Aguirre, esperando turno está Víctor Castillo, pero usted espera, distribuidora de supermercado selecto del licenciado Bayardo Romero, orgullosamente 100% chilandegano. Ah, ya suelta, le tira, conecta batazo, la pelota se arrastra de Higgs hacia el jardín central, se va a empatar el juego, dobla por tercera, viene para la goma y está entrando con la carrera que empata las acciones transitoriamente, una a una aquí en el tercer episodio. Le conecta el imparable, le roban la base y le conecta con otro imparable y le empatan las acciones. Ah, productivo con dos bateadores aquí para la ofensiva del conjunto caraceño, una a una, juego nuevecito aquí en Villanueva. Saque su cuenta, baterías LTH en Comercial Luisa González, antiguo variedades media cuadra abajo, limpieza y transparencia con el IN, solidaridad y justicia social. Y el turno le corresponde a Víctor Castillo, es el center fielder, exhibe el número 15 en su espalda. Listo el pitcher, se prepara, lanza, bola baja. Bueno, está en librería Chinatega, el mayor surtido de calidad, el menor precio en un solo lugar. Es que el brinco estuvo tremendo ahí. Oliver Leonel Pulido también. Marlon García, Álvaro Noguera, Marcos Emanuel Maradiaga. Mucha gente que nos escribe. Muchas gracias. El partido está una a una. A la gente que se conecta y pregunta cómo va el juego. Porque mira, pasada ahí, no sé quién preguntó ahí cómo va el juego. Esperen que termine la línea y lo decimos. ¿Verdad? Pero se lo vamos a repetir, una a una el juego. Lanza, se le escapa la pelota al catcher. La cámara, mijo. Wild pitch. La cámara, mijo. Estimados aficionados del béisbol, haga como hace el dorsal, la agarra para que no le olvide que esté en ella. Así la agarra, le tiene sostenida. Corredor en segunda base. Bateando se encuentra Víctor Castillo. La buena, buena. Norma, la carrera que le trae. Norman Ibarra llegó a 24 bases robadas. Norman Ibarra. Es rápido el muchacho sobre las almohadillas. Es rapidísimo sobre las bases. Listo, Walter López se prepara con toda calma. Va al box. Aquí viene el lanzamiento. Strike cantado. Strike de calidad con el grupo logístico en Premar, operador de comercio internacional. Calidad hecha servicio. Esta es la potente señal de la cadena que le truena única. Estamos en vivo, en directo desde Villanueva. Hace contacto, aquí viene para la goma, le tira, está conectando batazo al box ahí, la pelota se desvía, la zona corta del jardín central, dobla por tercera el hombre, viene para la goma, va el tiro para el home play, ahora el corredor va para segunda, se barrió en segunda, el tiro no lo puede controlar, quieto todo el mundo, se va arriba Carazo, 2-1, este equipo batea, señores, le dieron voltereta al partido, ¿qué es lo que dice muchacho? Ah, siempre escuché la cadena, ¿cuál es tu nombre? ¿Ah? Olman José López, yo me reporto a través del Facebook. José López, yo me reporto a través del... Repetime tu nombre. Olman José López. ¿Y de qué parte sos vos aquí? De la comunidad de Los Genízaros. ¿De Los Genízaros? Ok, y siempre escuchás. ¿Seguís la página vos? Claro, claro. ¿Seguís la cadena que le entrena? Claro, siempre conectado. ¿Seguís la cadena que le entrena? Claro, siempre conectado. Siempre conectado, ok. Repetime tu nombre. Olman José López. Ok, y le saludo a la gente ahí que nos están escuchando vos por tu comunidad. Saludito hoy para toda la gente de San Ramón y Los Genízaros, toda mi familia, López Ramírez, hasta allá la comunidad de Los Genízaros. ¿Te gusta la cadena? Claro. Pues ya supongo, a mí me gusta también. Muchas gracias. El partido está detenido. Van a conversar con el... Están conversando con el lanzador. El partido de Jinotega, me imagino que ya comenzó. Jairo, 2.95 el porcentaje. La buena, buena. La cadena que le truena, 295 el colectivo para el conjunto de Carazo, un total de 694 imparables, 512 imparables en 1735, 295 el porcentaje del conjunto de Carazo. Así que un equipo que batea bastante, un equipo que batea mucho, el conjunto de Carazo.
bateadores ya caracterizados como Lenín Aguirre, como Hilton Calderón, y lo estábamos hablando ahí también como Víctor Castillo, que es un excelente bateador. Continúa el partido después de la visita al montículo. Continúa Juan José Hernández, la buena buena. Es el primer partido de la serie. La cadena que le traen, estimados aficionados. Cafeteros de Carazo versus Tigres de Chinandega. Cafetero, chaparro, oíste. Cafetero. Bateando, atención, con el número 23 en su uniforme. Se encuentra Elmer Espinosa. Listo. El derecho, Walter López, suelta, bola baja. Lo bueno está el Ibería, Chinandega, el mayor sustituto de calidad, el menor precio en un solo lugar. Dos a uno el partido aquí. Parte inicial del tercer capítulo. Walter López va al montículo. Hay dos outs. Hay corredor en la segunda base. Esta es la señal de la cadena viajera, la cadena beisbolera. Amigos aficionados, ya hace contacto otra vez el derecho Walter López con toda calma. Se balancea, suelta, strike cantado. Strike de calidad como el grupo logístico Amprepar, operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. Atención, Bordarte Chinandega. Todo en bordado computarizado y uniformes para las empresas de lunes a viernes de 8 a 5. Cerramos de 12 a 1 p.m. sábado de 8 a 12 meridiano. En el reparto Monserrat, antiguo restaurante, dos cuadras hacia el norte. Vuelve el derecho con toda calma, se va el corredor para la tercera base, le tira el bateador, foul, quítate. Allá por el sector de la antesala, en territorio foul. ¿Ah? Esta es la señal de la cadena beisbolera, la cadena viajera, en directo, play by play, desde Villanueva. Llevándoles el béisbol, el torneo Germán Pomares Ordañez. ¿Ah? Sí, ya le dije que dijera cafetero. Ahí está Juancito haciéndome la corrección de ahí, indicándonos cómo es la vaina. Claro que sí. Listo el pitcher, lanza, favolea la pelota, dice el árbitro principal. Muchas gracias a toda la gente. Susan Moreno también escribiendo aquí a la página. Muchísimas gracias por estar ahí enchufado, gracias por estar ahí pegadito a la base. Va el pitcher al montículo, empieza a despegar el corredor en segunda base. Estamos en directo, estimados aficionados. Ya hace contacto en el box. Una vez más, el derecho a Walter López. Despega el hombre en segunda. Se impulsa, lanza, le tiró mañana. Se va por la vía del ponche. Para sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica. En taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI en el reparto Gervita. Se van dos entradas y medias aquí en Villanueva. En el Armando Salazar. El pescado en la pizarra luminosa de Respuestos Junior. El juego se encuentra. Atención, Armando Nieto. 2 a 1. Carazo vence al conjunto de los Tigres de Chinandega. Carazo 2, Chinandega 1. Respuestos Junior tiene todos los accesorios que tu vehículo necesita. Voy contigo, Chepechú. Adelante, la buena buena. Bueno, la cadena que le truena a Juan José Hernández. Saludo para José Chepe. Está mirando, anda en sintonía. ¿Qué pasó, Chepe? Hoy es sabadito. Farmacia El Doctor Corea, la farmacia de la ciudad del Viejo, atendido por El Doctor Corea. Usted puede llegar con sus exámenes y será atendido sin ningún costo. Haga sus consultas médicas y ahí mismo se le receta si requiere de tratamiento médico, siempre pensando en la salud de usted y su familia. Farmacia El Doctor Corea, en El Viejo, costado sur del Cuerpo de Bomberos. Llámenos al 8369-6873. Autolavado en Nazareno, lavado, pasteado, champuseado y pulido de tu vehículo. Al frente está el Coronel Tito y sus altos oficiales. Atendemos frente al Jet. Cocochambo Club, ambiente agradable, piscina, licores nacionales y extranjeros. Farmacia Santa Teresa, 7 cuadras al norte, 110 para Abaco. Llámenos al 8273-7185 en la ciudad de El Viejo. Voy contigo, Juan José. La buena, buena. Vamos. Uno. En la cadena que le truena Chepechú, a Mil Carduñez bateando, se enfrenta aquí a Juan Gutiérrez. Estamos en la parte final del tercer episodio. 2-1, Carazo vence a los Tigres. Lanza, le tira, conecta batazo de frente al camarero. Este tiene, pasa primera por la vía 43. Se marca el primer out del episodio. Bueno, sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica. En taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI en el reparto Carmita.
Estamos en vivo, en directo, desde Villanueva, desde el Armando Salazar, el Pescado, llevando con la señal. Luis Parga, José Antonio Altamirano, muchas gracias. Franklin Rodríguez, colaborador número uno de nuestra transmisión. Esta es la señal de la cadena que le truena única. Tremenda la producción de Franklin, ya la miré. Muchas gracias, Franklin. Muchísimas gracias a toda esta gente maravillosa que nos reporta. Bateando se encuentra el hijo de Reinaldo Glanger. Lanza, le tira descolgado. Pavolea la pelota hacia atrás. No hay falla en Sectesía San Cristóbal, en la terminal de León, el Mercadito en Chinandega y su casa matriz. Salida Somotivo, recordá, tu nombre vale, cuida tu crédito. Amigos aficionados del béisbol, esta es la señal de la cadena viajera, la cadena beisbolera, llevándoles la pelota del torneo Germán Pomares Ordóñez. Listo el pitcher, lanza, le tiro Glanger, conecta foul, violento por la banda izquierda. Se fue encima del lanzamiento, la mandó lejísimo en territorio foul. Le dio fuerte a la pelota. Amigos aficionados del béisbol, esta es la señal de la cadena viajera, la cadena beisbolera. Hace contacto el pitcher con toda calma, lanza, le tira foul. No hay falla en Sintesía, San Cristóbal, en la terminal de León, al Mercadito, en Chinandega y su casa matriz. Salida Somotivo, recordá, tu nombre vale, cuida tu crédito. Centro de Pintura TV Mecate, prepara hasta 5.000 colores. Ubico en la rotonda los encuentros, 150 metros al oeste. Propietaria Sulemita Varela. Vuelve el derecho con toda calma una vez más. Ya hace contacto, suelta, le tira, mete en línea, tendida de cañonazo. Hacia el jardín central, Oglanger. Me gusta que juega agresivo, pasa por primera. Pone los frenos cuando iba rumbo a segunda base. Por cualquier malabareo, avanzaría hasta la segunda base. Así se juega el béisbol. No llegar trotando a primera. La pelota así se juega. Llegás a primera, doblás y frenás ahí. Vamos a ver qué pasó. Hit del batazo, hit de calidad. Atención, como es la motocicleta que te ofrece Toruño Moto de Iglesia San Agustín, media cuadra. A la vez, propietaria, ingeniera Karen Quesada. Y el turno le va a corresponder aquí a Milton O'Connor. Hay un out, estimados aficionados, bateando se encuentra Milton O'Connor. Con corredor en primera base significa el empate. Qué clase de misil que metió Jim Bunga, genial. Qué clase de palo aquí por el right field, suelta el pitcher, le tira cara. Batazo bueno para dos, tiene el short, pasa segundo, un out. El tiro viene a primera, doble play en la jugada. Amigos aficionados del béisbol, aquí se va la tanda. Vinieron a batear un total de cuatro hombres, un imparable. Atención, uno quedó circulando, se van tres entradas completas en la pizarra luminosa de repuestos Junior. Oye, Chico Neire, Vivar Falcón. Aquí el partido se encuentra 2-1, carazo, vence a los Tigres de Chinandega. Repuesto Junior distribuye la poderosa batería LTH. Seguirá José Luis Linarte, mientras tanto Chepe Chu, voy contigo. La buena, buena. La cadena que le truena a Juan José Hernández. Repuestos y refrigeración Pilarte, todo en refrigeración y reparación de aire acondicionados de vehículos y refrigeradoras. Visítenos en Chinandega, Cruz Lorena, una al norte. José Ramón Pilarte te atiende al 81-34-35-34-23-46-81-11. Gini Pizza te brinda la hora. Estamos llegando, vamos a ver Gini Pizza. Gini Pizza te brinda la hora. 11 de la mañana, 47 minutos. Es la hora de visitar Gini Pizza, el sabor italiano, hasta la puerta de tu casa. Autolavado Occidental, Autolavado Occidental, lavado general, cambio de aceite, frayado, engrase y más. Visítenos en Chinandega Palí, media cuadra hacia el sur. Celsarria, ventas de teléfonos, accesorios, reparación, liberación y flasheo y más. Miguel Mendoza y Francis Sarria te atienden, 8837-6797. 82-42-31-21, Cel Sarria, frente al Parque La Rosa. Adelante, Juan José, la buena buena. 1, 2, 3. Es la cadena que le truena a Chepechú. Vamos a la parte alta de la cuarta entrada. Hilton Calderón viene a batear, es tu turno a adquirir una ocasión sólida para el futuro colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Bateando Hilton Calderón. Cristian Urbina, el bateador designado, está en el círculo de espera y por ustedes espera distribuidor y supermercado selecto, licenciado Bayardo Romero, orgullosamente 100% Chinandegano. Es bola la segunda. Lo bueno es esta librería Chinandega, la mejor calidad y surtido al menor precio en un solo lugar, ¿no?
El derecho Walter López cogiendo la seña. Dragonfly, delicioso menú y excelente atención con almuerzo ejecutivo y noche inolvidable en Plaza Brayones. Lanza bola. Es la segunda bola. Dos bolas, un strike. El conteo saca su cuenta. Batería LTH en Comercial Luisa González. Antivariedades, media cuadra abajo. Lanzando Walter López. Dos bolas, un strike. Bateando Hilton Calderón. El juego está 2-1. Inicio de la cuarta entrada. Aquí en Villanueva, en el Armando Salazar se prepara. Le tiró con toda su fuerza, se empareja la cuenta en dos bolas, 12 strike. Lo bueno es Telibre. De calidad como el grupo logístico en Premar, calidad hecha servicio, 12 strike. Tiene Hilton Calderón, dos bolas malas. Lo bueno es Telibre y Chinandega, la mejor calidad y surtido al menor precio en un solo lugar. El pitcher pone el pie en el box, ponga su pie en calzado blanco, las mejores marcas, los mejores colores, los mejores modelos, ahí lo encuentra. Lanza, bola. Nos vamos a la cuenta máxima, bol 3 bolas, 12 strike. Saque su cuenta, batería LTH en Comercial Luisa González, antigua variedad de media cuadra abajo. Y centro de pintura de MK. Prepara hasta 5.000 colores, ubíquenos en la rotonda, los encuentros 150 metros. Este propietario Zulemita Varela. Repuesto Cárdenas, todo para equipo pesado y agroindustrial. Factura para el segundo bajo de línea en zona foul. Fuera sus problemas, conductores, emisión de gas, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, actualizado por la policía y el MT en el reparto. Y tu turno a adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo excelente académica. El mariquito, pescado, telemarisco, visa, paquete turístico nacional e internacional en Chinandega, de iniciar una cuadra al sur, marca el 23-41-91-06. Chuba Stur. Hay un tiempo en estos momentos. Está detenido el partido. En Corinto, todo en marisco y carne y sopa en el Epidón. Tu mejor opción con parqueo seguro. Excelente atención. Dulce Closet, ropa, zapatos, bolsos y accesorios. Estamos, atendemos de 8:30 a 5 de la tarde con sistema de apartado para todos nuestros clientes. Tenemos envío, marca que nos está. Estamos ubicados contigo a la alcaldía en Villanueva. Esa bola. El menor precio. Un tubo tiene el cañito en Chinandega. Con esmerada atención, un servicio de libre. Listo el derecho, Walter López. Se prepara, lanza, bola baja, lleva dos. Y variedad de Luisito, ropa, zapatos, todo en mi sutería. Ahí lo encuentra a los mejores precios. Estamos frente al banco en Chinandega, detrás de la Basílica, en el viejo. Y esta en el Villalobos, en variedad de Luisito. Listo, lanza. Ahí cantado el segundo, dos bolas, dos strike. Strike de calidad como el grupo logístico en Premar, calidad hecha servicio. Bordarte Chinandega, todos embordados y computarizados y uniforme. Para las empresas, atendemos el lunes a viernes de 8 a 5. De calidad como la motocicleta que te ofrece Toruño Motor Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada. Y hay hombre en primera, todo el artículo ferretero y perlini para la construcción en Ferretería Lolita. Antigüedad de 25 horas. Kevin Chavarría viene a batear. Es tu turno a adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Kevin Chávez es el que está bateando por el equipo de Carazo. Frente al derecho, la Walter López. Y centro de pintura de MK te prepara hasta 5.000 colores, ubíquenos en la rotonda, los encuentros 150 metros al oeste, propietario Zulemita Varela. Bateando se encuentra el equipo de Carazo, están ganando 2-1 aquí en el inicio de la cuarta entrada. 2-1 el partido. Repuesto carne a todo para equipo pesado y agroindustrial.
Estamos frente a Iglesia San Agustín, marca el 2346-8223 Cárdenas, el que más sabe de repuesto. Bateando se encuentra el equipo. Tirú con toda su fuerza. Están perdiendo los tigres aquí en Villanueva ante Carazo 2-1. Cocoyambo Club, licores nacionales y extranjeros, promoción de ron y cerveza. Estamos en el viejo del Gallo Maga, 7 cuadras norte, 110 para abajo. Con el insolia y la justicia social. Se vira quieto en primera. Bateando el equipo de Carazo, están ganando 2-1 en el inicio de la cuarta entrada. Aquí en Villanueva, en el Armando Salazar. Chuba Estur, boleto aéreo, crucero, trámites de visa, paquete turista. Chuba Estur te asesora antes, durante y después de tu viaje. Mira, quieto en primera. En Corinto, todo en un... Y marisco y carne y sopa en el espigón, tu mejor opción con parqueo seguro y buena atención. Bateando se encuentra el equipo de Carazo. Están ganando 2-1. 12 strike. Y una bola bateando el equipo de Carazo. Bateando Carazo. Kevin Chávez, la segunda tira, levanta un fly por el right field, allá va Jen Boone, Argeñal, la bola pica, se le cayó la pelota en zona fair, para los corredores en segunda y primera. Están dando giga el batazo. La cadena que le truena. Y en el batazo le da la anotación oficial, ¿no? Dulce Closet, ropa, zapatos, bolso y accesorios. De 8 y 30 a 5 de la tarde atendemos sistema de apartado. Envíenos. La cadena que le truena. Tenemos envío contigo. Estamos contigo a la alcaldía de Villanueva. Hay dos a bordo con solamente un out, bateando el equipo de Carazo. Están ganando 2-1 en el inicio de la cuarta. Cadeta Hanley Villalobos y todo el personal. Estira, conecta, batazo, va por la primera base. Se tiene Padilla, Samuel Padilla, pisa el cojín sin asistencia. Por la ruta 3 para el segundo out del inning. Avanza los corredores a tercera y segunda respectivamente. Hay dos outs. Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Casa Vieja El Gusto Nica, un almuerzo riquísimo. Allá del Gallo Más Gallo, 2:30 al norte en el viejo. Saludo a todo su personal, los saludamos. Segunda, hay dos outs. Inicio de la cuarta entrada, el juego está 2-1. Vamos ordenando grill, rancho campestre con variado y exquisito menú para quedo seguro y buena atención. Vamos ordenando grill. Listo, Walter López se prepara, le tira, conecta. En la terminal de León, el mercadito, el Chinandegui, tu casa matriz, salida, somos tíos, recordá tu nombre, vale, cuida tu crédito. Tenemos problemas. Foul se queda. Bordar de Chinandega, todo bordado y computarizado y uniforme para las empresas. Atendemos sábado de 8 a 12 del mediodía. 2:30 cuadra norte. Encomienda y electrodoméstico y mucho más. Marque el 81-68-52-64.
ese cuadrangular de Ken Jardinel en su primer turno. La cadena que le truena. Cargando ahí. Por reiniciar la mierda. No me saques en bola la primera, ¿eh? Lo bueno está en librería Chinandega, la mejor calidad de surtido, el menor precio en un solo lugar, ¿no? Bateando Mesac Laguna. Manuel Trujillo en el círculo de espera. Lanzatura en todo Estados Unidos. Por su asistencia. Sería Lolita, somos los primeros. La cadena que le truena. En el ramo ferretero, antiguo variedad 25 horas al norte. Mi casa queda bonita con ferretería, Lolita. Manuel Trujillo viene a batear. Este turno adquirir una ocasión sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Bordar de Chinandega, todo es bordado y computarizado y uniforme. Para las empresas, de lunes a viernes atendemos de 8 a 5 de la tarde, cerramos al mediodía de 12 a 1 p.m. Los días sábados atendemos de 8 a 12, meridiano. Estamos en el reparto Montserrat, antiguo restaurante, 2 cuadras al norte. Lance Street Cantado, de calidad como el grupo logístico de primera calidad, hecha servicio. Y centro de pintura de MECAR te prepara hasta 5.000 colores, ubícanos en la rotonda Los Encuentros, 150 metros de la propietaria Zulemita Varela.
Listo el derecho. Juan Gutiérrez lanza, bola, se empareja la cuenta, una bola, un strike. Lo bueno está en librería Chinandega, la mejor calidad y surtido, el menor precio, un solo lugar, ¿no? Y saque su cuenta batería, el ETH comercial Luisa González, antigua variedad de media cuadra abajo. Bateando en Manuel Trujillo, el juego está 2-1, final de la cuarta entrada. Se prepara el derecho, Juan Gutiérrez. Se vira quieto en primera, Bateando en Manuel Trujillo. Jembón Argeñal está en el círculo de espera y por ustedes espera distribuidor y supermercado selecto licenciado Villardo Romero, orgullosamente 100% Chinandega. Saludamos a todos los taxistas que andan en nuestra sintonía de la cadena que le truena. Listo el derecho. Se prepara, lanza, bola arrastrada. Es la segunda bola mala. Lo bueno está en librería Chinandega, la mejor calidad y surtido, el menor precio en un solo lugar. Toda una etapa. Perdiendo los tiros en el final de la cuarta entrada, ganando Carazo. El marisquito, pescado, costeles, maricada y mucho más. Llame a Manuel Centeno al 7629-6071. Lánzale, tirú con toda su fuerza. Chugas Tour. Boleto aéreo, crucero, trámites de visa, paquetes turísticos nacionales e internacionales en Chinandega de Inicer. Una cuadra al sur, marca el 2341-9106, Chugas Tour, y asesora antes, durante y después de tu viaje. Listo. El derecho le tira, faula hacia atrás. Con toda su fuerza le tiró al segundo strike. Dos bolas, dos strike, está el conteo entre pitcher y bateador. Ya en Argeñal está en el círculo de espera. En primera mesa en Laguna. En Corinto todo en marisco y carne y sopa en el Epigón Tomar. Opción con parqueo seguro y buena atención. Dos bolas, dos strikes, listo. El derecho, Juan Gutiérrez lanzando por el equipo de Carazo. Saque el pie. El lanzador del equipo Carazo. Con almuerzo ejecutivo y noche inolvidable en Plaza Farallones. El pitcher pone el pie, el box, ponga su pie en Calzado Blanco, la mejor marca, los mejores colores y los modelos, ahí lo encuentran en TikTok y en Facebook, en Instagram, ahí está Calzado Blanco. Se vira, quieto en primera. Corriendo Mesac Laguna, está en la primera base. 2-1 el partido, está ganando el equipo de Carazo, aquí en el Armando Salazar en Villanueva. Próximo fin de semana en Somotillo. Listo, derecho, Juan Gutiérrez. Le tira, conecta, línea. Hacia el center field de Imparable. Paran los corredores en segunda y primera, respectivamente. Hit el batazo. De calidad como las motocicletas que te ofrece de Toruño Motor, Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste. Propietaria ingeniera Karen Quesada. Se levanta el manager. Hay hombre en primera. En Ferretería Lolita somos los primeros en el ramo ferretería para la construcción. Variedad de 25 horas norte, mi casa queda bonita. Jairo, la buena, buena. La cadena que le truena a Judillín en segunda. La ventaja en primera, Almadero. Zona de peligro, momento de advertencia. Y eso, por eso se levanta el manager del conjunto de Carazo, Aníbal Vega, platicarla, sabe perfectamente el peligro que pasa en este momento el conjunto de Carazo con Jen Argeñal en el cajón de bateo y corredor en segunda y en primera base. A batear Jen Boom, vamos a ver qué pasa en este turno para Jen Argeñal, que está encendido, lleva un total de 15 turnos, 12 imparables en las últimas dos series. Bench de 20, 12 para Jen Argeñal. Aumenta el averaje, ya lleva par de cuadrangulares en esta temporada. Continúa la descripción del juego, el Judillito. José Luis Linarte, la buena, buena. Es la cadena que le truena. Jean Argeñal viene a batear, ya tiene jonrón en este partido. Lanza strike cantado en la esquina adentro para bateador zurdo. De calidad como el grupo logístico en primer calidad, echa servicio. Bateando Jean Argeñal, es tu turno a adquirir una ocasión sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Vamos donde Nando Grill, Rancho Campete con variado y exquisito menú, parqueo seguro y buena atención. Vamos donde Nando Grill. Listo el derecho.
Juan Gutiérrez. Se prepara, lanza, bola alta. Lo bueno, Estelio Heriría, Chinandega, la mejor calidad y surtido al menor precio en un solo lugar. Una bola, un estrella, está el conteo, saca su cuenta batería, el ETH en comercial, Luisa González, antigua variedad de media cuadra abajo. Hay dos a bordo sin agua, bateando Chen Areñal. Bateando el zurdo Chen Areñal. Ya tiene jonrón en este partido. Lanza, bola dentro de la segunda. Dos bolas, un estrella, está el conteo, saca su cuenta batería, el ETH en comercial, Luisa González, antigua variedad de media cuadra abajo. El pitcher pone el pie en el box, ponga su pie en calzado blanco, las mejores marcas, los mejores modelos y colores a los mejores precios. Síguenos en Facebook, en Instagram y en TikTok, Calzado Blanco. Hoy 24 de junio, aquí en el Armando Salazar en Día Nueva, la cadena que le truena. Listo el derecho, se prepara, le tira foul. No hay falla, insecticida San Cristóbal en la terminal de León, el mercadito, Chinandegui, tu casa matriz, salida, somos tíos, recordá tu nombre, vale, cuida tu crédito. Dos bolas, 12-3, está el conteo, bateando Jembón Argeñal. Luis Huerta está en el círculo de espera y por ustedes espera distribuidor y supermercado selecto, licenciado Bellardo Romero, orgullosamente 100% chinandegano. Listo, Juan Gutiérrez, dos bolas, 12-3, bateando Jembón Argeñal, se prepara el derecho. Lanza, le tira, conecta, levanta un fly allá por el left field. Allá está el left field, debajo de ahí, captura para el primer out del inning. Fuera su problema, conductores, emisión de gas, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía, el MTI en el reparto, Carmita, la buena, buena. La cadena que le truena, la salida de Aníbal Vega era para eso, advertirle al lanzador Juan Gutiérrez de lanzarle picheo a en Arreñal, que sabemos que uno de los bateadores fue dominado con un batazo hacia el jardín izquierdo. Continúa el juego. Judillito, José Luis Arte, la buena, buena. Es la cadena que le truena. Luis Huerta viene a batear, es tu turno a adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. 2-0, está ganando el Boer a Ginotega. Hay dos a bordo aquí en el Armando Salazar por el equipo de los Tigres. Hay solamente un AO bateando Luis Huerta. Se prepara el derecho. Lanza bola. Final de la cuarta entrada, bateando por ustedes, espera distribuidor y supermercado selecto, licenciado Bayardo Romero, orgullosamente 100% chinandegano. Listo el derecho, Juan Gutiérrez. Lanza, trae cantar. La cadena que le truena. Extrae de calidad como el grupo logístico en primer calidad. Cadena que le truena, queremos agradecerle a los amigos que están conectados, los que están enchufados con la cadena que le truena. Queremos decirles que estamos haciendo un plus esfuerzo para llevarle toda la incidencia. Tal, no presta las condiciones, pero hacemos un gran esfuerzo para llevarle a todos ustedes el partido. Judillito, la buena, buena. La cadena que le truena, tira batazo ahí por la segunda base, toma la bola, pasa al señor que asiste, un ando, vuelta a primera, doble play. Se marca el doble play, fuera su problema, conductores, emisión de gas, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía, le mete bien al reparto, Carmita, 4 a batear, 2 imparables, un doble play, 1 que va en base. En la pizarra gigante de repuesto, y en el juego está 2 para Carazo, 1 para los Tigres. Repuesto Unique, todo en repuesto y aditivo y accesorio de tu vehículo. El béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 arrancaron con la victoria de México 4-0 por blanqueada sobre Cuba, allá en El Salvador. Chepechú, la buena, buena, vendrá Jairo Reyes. La cadena que le truena, la cadena que le truena, Judillito, muchas gracias. Wow. Vamos a ver qué dice la vaina aquí. Aquí me enviaron un mensaje. Aquí está. Dice por acá, saludo para Totolpa Cabeza de Cerro, dice. El Melo Masaya, Luis Pastranga.
de parte de Henry Pastrán, en distribuidora de Pollo El Parqueo. Saludos pues para Totolpa. A mí que me registren. Geoagro, ofrecemos tecnología y ofrecemos tecnología, bombas y accesorios, agroquímicos, agrícolas, accesoría técnica, herramientas agrícolas, alimento balanceado y ventas de semillas. Visítenos en la ciudad del Viejo, Iglesia Esquipula 120, Barazabaco, o bien llámenos al claro 7648-8981 o al Tigo 8412-6769. Geoagro, cultivando ideas para el campo. Nada, ¿verdad? Nada ahí. Ah, bueno. Taller Álvarez Mecánica, en equipo pesado, electrónico y convencional. Engrase con bombas de alta presión y electricidad automotriz en general. Costado Norte, Casapelas, media cuadra al este, 7821-1933. Propietario Alfonso Álvarez Toñín e ingeniero Alfonso Álvarez Jr. Vamos a irnos con los muchachos allá en Villanueva. Adelante, José Luis, la buena buena. Dice, aquí estamos directamente desde el estadio Armando Salazar en Villanueva. Toca la pelota, baja el pitcher, no hay nada que hacer en segunda. El disparo es de la inicial, asistió el camarero. Agua en primera base, sacrificio. Así que hay sacrificio para Lenín Aguirre. Hay corredor en la intermedia por el conjunto de Carazo. El juego está 2-1. 2-1 el juego. Avanzó a la intermedia. Avanzó a la intermedia Norman Ibarra. Hay un ave en la pizarra cuando viene a batear Víctor Castillo. Centro de pintura de Mecate prepara hasta 5.000 colores. Ubíquenos de rotonda los encuentros 150 metros al oeste. Propietario Zulemita Varela. Del lado el derecho haciendo contacto. El envío a la goma, la va a pasar en bola la primera. Lo bueno está en librería Chinandega, la mejor calidad de surtido, el menor precio en un solo lugar. Saludos para Álvaro Noguera, en Penefi, Managua, en la ciudad capital. Saludos. Walter López lanzando pelota por el conjunto de los Tigres. Están cayendo 2-1 los Tigres en la parte alta del quinto inning. Se le aprecia y se le quiere de gratis. El lanzamiento, la va a pasar, es bola la segunda, dos bolas, no hay extra ahí. Corriendo en segunda Norman Ibarra, hay un out. Repuesto de Cárdenas, todo para equipos pesados. Agroindustrial frente a Iglesia San Agustín. 23-46, 82-23. Cárdenas, el que más sabe de repuesto.
el mariquito, pescado, cócteles, mariscadas y mucho más. Llame a Manuel Centeno, 7629-6071. Nuevamente el derecho, vuelve al boca el pitcher, Walter López de lado, haciendo contacto, se balancea el lanzamiento, favorea la pelota hacia la banda izquierda, por poco le da al amigo allá. Lo protege la malla metálica, allá por el sector izquierdo. Cuidado los Demetrios, cuidado los Demetrios, hay que quitar los Demetrios. Chubar Tour, boletos aéreos, cruceros, trámites y visas, paquetes turísticos nacional e internacional. En Chinandega, iniciar una cuadra al sur. 2341-9106, Chubar Tour te asesora antes, durante y después de tu viaje. 2-1, 2 para Carazo, 1 para los Tigres. En Corinto, todo en mariscos, carne, sopa, el espion, tu mejor opción con parqueo seguro y excelente atención. Nuevamente el pitcher vuelve al box con toda calma, vigilando el corredor, ya se balancea. El lanzamiento, los pasares, Strill le marcaron el segundo. Strike de calidad como el grupo logístico, probar calidad hecha servicio. Dulce Closet, ropa, zapatos, bolso, accesorios, 8:30 a.m. a 5 p.m. Contamos con sistema de apartado y también realizamos envíos. Estamos contigo en la alcaldía de Villanueva. Estamos por acá, mi estimado Bronan Martínez, en la tierra de Bronan Martínez. Listo el derecho, haciendo contacto. El envío bajito, bola a la tercera, nos vamos a la cuenta tope, cuenta límite. 3 bolas, 2 strikes. Saque su cuenta, batería LTH comercial Luisa González, antiguo variedades, media cuadra abajo. Y el mejor gallo pinto de Nicaragua lo tiene el Callita de Chinandega con mejor, con esmerada atención. Delivery, servicio delivery. Variedades Luisito, ropa, zapatos, todo en bisutería frente al Bar Chinandega y en el viejo propietario Hamlet Villalobo. Abre el corredor de la intermedia. Norman Ibarra, hay un out. Bateando se encuentra Víctor Castillo, es el segundo bate del conjunto de Carazo. Fue el número 15 en la espalda de su camiseta, bateador izquierdo. Ya está listo el pitcher. Ya se balancea, el lanzamiento de tiro, saca batazo de frente al pitcher. Están prensando ahí el corredor de segunda. Ahora el disparo a tercera por la ruta 165. Lo pusieron fuera, queda por escogencia en primera base Víctor Castillo. Así que simplifica la situación acá. Fue retirado por la ruta 165 el corredor Norman Ibarra, quedó por escogencia en primera base Víctor Castillo. Fuera tu problema, conductor, emisión de gas, inspección mecánica, taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía, le meten el reparto Carmita. Nando Grill, Rancho Capete, con variedad de exquisito menú, parqueo seguro y buena atención. Vamos donde Nando Grill. El cuadro jugando en posición normal, hay dos outs, viraje a primera, por poco lo atrapan, quieto en primera base. El árbitro de primera, Juan Loaiziga, conocido como Bin Laden. Yo no le digo como dice el número uno. El número uno es salvaje. Yo le digo Bin Laden. Listo el pitcher, el lanzamiento, lo va a pasar alto el picheo, bola. Lo bueno está en librería Chinandega, la marca le ha surtido menor precio en un solo lugar. Bordarte Chinandega, todo en bordado, computarizado y uniformes para las empresas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Cerramos de 12 a 1. La hora del lunch de 12 a 1. Y los sábados de 8 a 12 meridiano. En el reparto Montserrat, contigo al restaurante, 2 cuadras al norte. Eleva la pelota por el sector de primera base. La va siguiendo el inicialista. Imposible, la pelota se escapa de foul. Wi-Fi, insecticida San Cristóbal, la terminal de León, Mercadito en Chinandega, su casa matriz, Alianza Somotillo. Recordá tu número, vale, cuida tu crédito. Saludos para José Luis Cerda, el mejor ebanista que tiene el taller de multiservicio Pigma. ¿Ah? Saludos a mi hermanazo que siempre está conectado. Muchas gracias por seguirnos. Listo el pitcher. El lanzamiento en curva, enterrado el picheo de bola, dice el árbitro. Bateando se encuentra Elmer Espinosa, es el tercer bate, tercera base. Gol número 23 en la espalda de su camiseta, bateador derecho. Corriendo en primera, Víctor Castillo, hay dos outs. Apertura el quinto inning, pierden los Tigres, 2-1. Saludos para un Luisito también, don Luis Pastrana. El gran Totolpa, está conectado, siempre está conectado. Él que no está ahí chequeando ahí, en distribuidor de pollos, el parqueo, se vuelve el corredor, el lanzamiento, le tira, saca foul. El bateador tiene que retornar a la inicial, Víctor Castillo. Bateando se encuentra el Mere Espinosa, tu turno a adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Esperando turno, Hilton Calderón, por usted espera distribuidora y supermercado selecto. De licenciado Bayardo Romero, orgullosamente 100% chinandegano. Coge la 6.
Peña Dragonfly, delicioso menú, excelente atención con almuerzo ejecutivo, noches inolvidables en Plaza Farallones. Listo el pitcher Walter López, se fue el corredor, el lanzamiento, saca foul nuevamente Elmer Espinosa y nuevamente retorna la inicial Víctor Castillo. No hay país, Cristina San Cristóbal, la terminal de León, el mercadito en Chinandega, en su casa matriz, salida su motivo, recuerda tu nombre. Vale, cuidado tu crédito. El pitcher pone pie en el box y lo tiene bien puesto porque visita Calzado Blanco, la mejor marca, modelo y colores, al mejor precio. Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Walter López, de lado en el box, en posición de set, el derecho. Ya se balancea el lanzamiento. En Centro de Pinturas de Mecate, preparada 5.000 colores. Ubícanos de rotonda, los encuentros, 150 metros al oeste, propietario Zulemita Varela. Y auto lavado occidental, lavado general, cambio de aceite esprayado. En Gracia estamos ubicados, el Pelín Media, Cuadra al Sur. Saludos para Natalie Torres. Ayer le enviamos saludos a su papá, don Jorge, por ser el día del padre. El día de ayer. Saludos, don Jorge. Listo el pitcher. El envío conecta, batazo por el jardín central, localizando la pelota hacia su derecha. Está Steven Matamoros, va descendiendo. Captura la bola para el lado número 3. Se va a la alta el quinto inning. En la pizarra. Gigante, respuesta el Junior. El juego está 2 para el conjunto de Carazo, 1 para los Tigres. Respuesta Junior. Todo en respuesta y aditivo de accesorio para tu vehículo. Trasladamos la señal a cabina central con Chepechú Reyes. La buena, buena. Bueno, esa es la cadena que le truena, mi estimado Jairito. Nani Store Chinandega, diseño, sublimación, deportes, tecnología y mucho más. Ofrecemos todo en diseño gráfico, en sublimación, tazas, camisas, termos, retrateras, gorras, uniformes deportivos para todas las disciplinas, personalizados y todo en souvenirs publicitarios y para eventos especiales. Precios especiales, precios bajitos. Visítenos lunes al sábado, 8 de la mañana, 5 de la tarde. Estamos ubicados de los semáforos El Big de una cuadra al norte, 110 para abajo. Llámenos al 5733-7783. Nani Store Chinandega, en Ciudad León. Precios, variedad en un solo lugar. Dios lo bendiga. Ah, bueno, corre. Ahí lo tenemos, pues. Ahí lo tenemos, JJ. No hay ningún problema. Creaciones Jack sigue confeccionando los mejores uniformes deportivos de Centroamérica. Al frente está el gran Marlon Galeano. Cyber Frank atiende con profesionalismo, impresión, fotocopia, asistencia en solicitud de visa americana, servicio de foto para todo tipo de eventos. Casa Cural, Guadalupe, una cuadra al este, media cuadra al norte. Serigrafía, tres estampado, bordado computarizado y sublimación. Plantel San Miguel, una mano media al sur. Y sector del Mercadito Santana, media arriba. Doña Irsa Méndez y el rey de la serigrafía, don Omar Hernández, le atiende. Adelante, Jairito, la buena buena. Esa es la cadena que le truena, mi estimado Chepechú. Vamos al cierre el quinto inning. Abatea el conjunto de los Tigres de Chinandega, lo hace por medio de Samuel Padilla. Samuel Padilla es el inicialista del conjunto de los Tigres de Chinandega. Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rondarío, símbolo de excelencia académica, conecta batazo hacia el jardín central, corto el batazo, la pelota rebota, imparable, hit el batazo para Samuel Padilla. De calidad como el grupo, como las motocicletas que te ofrece Toruño Motor. Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria e ingeniera Karen Quesada. La del empate, vino a batear Iván Celedón. Aquí viene el toque de pelota en China y en la Conchichina, mi estimado. Hay corredor en primera base. En Ferretería Lolita somos los primeros en el ramo ferretero antiguo, variedades 25 horas al norte. Denis Vargas entra a correr en sustitución de Samuel Padilla. Aquí viene el toque de pelota, chaparrito. La buena, buena. La cadena que le truena, pintado, porque recordá que está en el final del quinto y en el juego está 2-1. Pero recordemos pues que somos home club y hay que buscar cómo empatar este partido. La buena, buena. Yeah. Esa es la cadena que le truena. De lado el pitcher, Juan Gutiérrez haciendo contacto. Se cuadra para tocar, toca la pelota, sale de foul.
el toque. Vaya aquí Iván Celedón, de perfil zurdo. El nuevo corredor es Denis Vargas. Me imagino que van a tener un emergente por Núñez. Me imagino, ¿verdad? Podría ser. A ver qué pasa. Este es el inning de los Tigres. Chinandega están cayendo con marcador de 2-1. Bateando Iván Celedón, se cuadra para tocar. El lanzamiento alto. Va el disparo al catcher a primera. Quieto en primera base. Jugando agresivo, Denis Vargas adquiriendo un poquito más de conocimiento, un poquito más de experiencia ya en la pelota de primera división. Denis Vargas, el U18 del conjunto de los Tigres Chinandega. Una bola, un strike. Saque de su cuenta, baterías LTH, comercial Luisa González, Antigua Reales, media cuadra abajo. Del lado del derecho, Juan Gutiérrez haciendo contacto, ya se balancea. El envío, toca la pelota por tercera base. Toma el antesalista, va el disparo a segunda. Forzado en la intermedia. Denis Vargas. Así que, forzado de lado. En la intermedia no funciona el sacrificio y queda por escogencia en primera. Iván Celedón. Fuera tu problema, conductor, emisión de gas, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía y el MTI en el reparto Carmita. Repuestos Cárdenas, todo para equipos pesados agroindustrial. Frente a Iglesia San Agustín, teléfono 2346-8223. Cárdenas, el que más sabe de repuestos. Chubar Tour, boletos aéreos, cruceros, trámites y visas de paquetes turísticos nacionales e internacionales. En Chinandega, dirigir una cuadra al sur, 2341-9106. Chubar Tour te asesora antes, durante y después de tu viaje. A batear a Milcar Núñez, es el patrullero derecho, es el noveno bate, esperando turno. Odlanger Matamoros, por usted espera de tiro del supermercado selecto, licenciado Bayardo Romero, orgullosamente 100% chilandegano. Listo el pitcher, viraje a primera, quieto en inicial, corriendo en primera base Iván Celedón. En Corinto todo en marisco, carne, sopa, les pegó tu mejor opción con parqueo seguro y excelente atención. Saludo a todos los muchachos de distribuidores del pollo, el parqueo número 1 y número 2. La número 1 en el business, la número 2 en la pañoleta. A don Luis Pastrana, batazo a la izquierda de tercera base, allá en el fondo el abanico. El short se tira por ella, logra tener la pelota, pero va a ser imposible sacar en la inicial. Hay cañonazo para Milcar Núñez, corredor en segunda, corredor en primera base cuando viene a batear Odlanger Matamoros. La del empate en segunda, la de la ventaja en primera. A la carga los Tigres, hay un AO. Cierra el quinto inning. El mejor gallo pinto de Nicaragua lo tiene el Cañita en Chinandega con esmerada atención y servicio delivery. Dulce Closet, ropa, zapatos, bolsos y accesorios. Estamos atendiendo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Contamos con sistema de apartado y también realizamos envío. Estamos contigo en la alcaldía de Villanueva. A batear a Steven Matamoros, lleva de 2-1. El jardinero central, Orlando Matamoros. Abre el corredor de la intermedia, abre el corredor de primera. Del lado del pitcher, el envío a la goma, la va a pasar bajito en bola a la primera. Lo bueno está en librería Chinandega, la mejor calidad de surtido, menor precio en un solo lugar. Una bola, no hay strike, bateando a Steven Matamoros. Odlanger Matamoros. Nuevamente el pitcher haciendo contacto, mirando los corredores. Ya se balancea el lanzamiento, la va a pasar. Bola a la segunda. Dos bolas, no hay strike. Varias Luisito, ropa, zapatos y todo en bisutería frente al Back Chinandega en el viejo propietario Hamblin Villalobos. El pitcher coge la seña Dragonfly, delicioso menú, excelente atención con almuerzo ejecutivo y noche inolvidable en Plaza Farallones. Corredor en segunda, corredor en primera, el cuadro jugando para doble play, hay un out. Cierra el quinto inning. Dos bolas, no hay strike. Conteo favorable para el bateador. Es Odlanger Matamoros haciendo contacto el pitcher. En posición de set, el lanzamiento en curva. Estoy, le marcaron por el mero centro. El trade de calidad como el grupo logístico en Premar. Calidad hecha servicio. Dos bolas, una trae el conteo. Saque su cuenta, baterías LTH y comercial Luisa González. Antiguo Variedades, media cuadra hacia abajo. Y todos vamos donde Nando Grill, Rancho Campestre con variado y exquisito menú. Parqueo seguro, buena atención. Vamos donde Nando Grill. Listo el pitcher, ya se prepara. El envío, saca roletazo por tercera base. Pasa a segundo, un out, de vuelta a primera. Out en primera. Doble play la jugada. 5-4-3 la doble matanza. Falla Steven Matamoros.
Para el lado número 3. 4 Batier. Un imparable. Un batazo para doble play. Nadie quedó en circulación. Se van 5 episodios completo. 65 picheros. En la pizarra. Gigante, respeto, Ginette, el juego está 2 para el conjunto de Carazo, 1 para el conjunto de los Tigres de Chinandega. Repuesto Ginette, todo en repuestos, aditivos y accesorios para tu vehículo. Vendrá el judichito en la próxima entrada. Mientras tanto, nosotros enviamos la señal hasta cabina central con Chepe Churreyes. La buena, buena. Bueno, esa es la cadena que le truena, mi estimado Jairito Reyes. Recuerde que Geo Agro ofrecemos tecnología, bombas y accesorios, agroquímicos agrícolas, asesoría técnica, herramientas agrícolas, alimento balanceado y ventas de semillas. Visiten en la ciudad del Viejo, Iglesia Esquipula, 120 Barazabaco. Llámenos al claro 7648-8980 o al Tigo 8412-6769. Geo Agro, cultivando ideas para el campo. Nani Store Chinandega, diseños, deportes, tecnología y mucho más. Ofrecemos todo en diseño gráfico, en sublimación, tazas, camisas, termos, retrateras, gorras, uniformes deportivos para todas las disciplinas, personalizados y todo publicitario para eventos especiales. Precios, esto no va aquí. Precios especiales, ubíquenos. Semáforo El Bizne, una cuadra al norte, 10 para abajo. Llámenos al 5733-7783. Lani Store Chinandega te inspira. Jairito Reyes, la buena buena. Milton O'Connor pasa de la tercera a la primera y Luis Huerta, que estaba en la segunda, pasa a la tercera base. Hilton Calderón, es tu turno a adquirir una vocación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica, bateando Hilton Calderón. Cristian Urbina en el círculo de espera y por usted espera exterior y supermercado selecto. Le tira, conecta, batazo entre señor y tercera. La bola pasa de Jica hacia el field. Hit del batazo. De calidad como la motocicleta que te ofrece Toruño Motor Iglesia, San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada. Hay imparable para Hilton Calderón. Cristian Urbina viene a batear. Es tu turno a adquirir una ocasión sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Denis Cárdenas, el corredor emergente por Hilton Calderón. Y Centro de Pintura de Mecate, prepárate. 5.000 colores, ubíquenos en la rotonda. Los encuentros, 150 metros al oeste, propietaria Solemita Varela. Repuesto Cárdenas, todo para equipo pesado y aeroindustrial. Estamos frente a Iglesia San Agustín, marca el 23-46-82-23. Cárdenas, el que más sabe, repuesto. Saludos a todos los taxistas en El Viejo, en Chinandega, en Tonalá, en Villanueva, en sintonía de la cadena que le truena. Lanza, le tira, conecta, batazo de frente al lanzador. El tiro va a segunda, el tiro es malo. El corredor va para tercera. Todo el mundo quieto. Fielder Choi al bateador. Error en tiro al lanzador. Hay dos a bordo sin agua en tercera y primera por el equipo de Carazo. Le corresponde el turno de batear a Kevin Chávez. El mariquito, pescado, carteles, mariscada y mucho más. Llama a Manuel Centeno al 76-29-60-71. Denis Colina a correr. Colina. En la primera base. Chuba de tu boleto aéreo, crucero, trámite de visa, paquete turístico nacionales e internacionales en Chinandega, Dinicero, una cuadra al sur. Marca el 23-41-91-06, Chupar Tour te asesora antes, durante, después de tu viaje. Kevin Chávez bateando. Es tu turno a adquirir una ocasión sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Tiempo. Bateando se encuentra el equipo de Carazo. En Corinto
todo y marisco y carne y sopa en el Pingón, tu mejor opción con parqueo seguro, excelente atención. Dulce Closet, ropa, zapatos, bolsos y accesorios, extendemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Con sistema apartado, tenemos envío para todos nuestros clientes. Estamos contigo a la alcaldía de Villa Nueva. Casa Vieja, el Gusto Nica, quiere comer sabroso, riquísimo, todos los almuerzos a esta hora. Usted visite Casa Vieja, el Gusto Nica, le doy la dirección. Atención, viejano, estamos ubicados del Gallo Más Gallo, 2 y media cuadra al norte. Ahí está Johnson y todo el personal en... Casa Vieja, el Gusto Nica. Lánzale tío con toda su fuerza el primer strike, ¿eh? De calidad como el grupo logístico en Premar, calidad hecha servicio. El juego está 2 a 1, está ganando Carazo. Presiona frente al Vaca en Chinandega. Estamos detrás de la Basílica en el Viejo. Ahí está Jale Villalobos, ahí está María Luisito. Saluda a todo su personal. Lanza, le tiró con toda su fuerza el segundo. Ya tiene 12 strikes en su cuenta. Bateando el equipo de Carazo. Vamos donde Nando Grill, Rancho Campestre con variedad y exquisito menú, parqueo seguro y buena atención. Vamos donde Nando Grill. Saludos al personal allá en Batifín. Yasmín, que está en sintonía de la retirada 2 y media cuadra al norte. Esta es Edwin y su esposa. Te quiere bajar de peso. Los batidos ahí en Batifín. Yasmín. Lanza bola afuera. Saludamos a todo el personal allá en Batifín. Yasmín de la retirada 2 y media cuadra al norte. Bordarte Chinandega, todos embordados, computarizados y uniforme para las empresas. De lunes a viernes atendemos de 8 a 5. Cerramos al mediodía de 12 a 1 de la tarde. Los sábados, hoy sábado atendemos de 8 a 12 meridiano en el reparto. Vamos a cerrar antiguo restaurante, dos cuadras al norte. Le tira foul. No hay fa, insecticida San Cristóbal en la terminal de León, el mercadito Chinandega y tu casa matriz. Salida Somotillo, recordá tu nombre, vale, cuida tu crédito. Hombre en tercera, hombre en primera, todo en artículos ferretero y perlines para la construcción. 5 horas al norte. Mi casa queda bonita con Ferretería Lolita. Ya tiene 12 estrellas y una bola en su cuenta. Bateando se encuentra Kevin Chávez. Lanza, le tira foul. Y no hay falla, insecticida San Cristóbal en la terminal de León, el mercadito Chinandega y tu casa matriz. Salida su motivo. Recordá tu nombre, vale, cuida tu crédito. Saluda a toda la gente que está en sintonía en la cadena que le truena. No hay out, amenaza Carazo. Hombre en tercera, hombre en primera. No hay out. Bateando Kevin Chávez. Lanza el tercero. Se ponchó el tiro a primera, quieto en primera. Fuera su problema, conductores, emisión de gas. Inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía y la meta. Ruiz. Lázaro Luis Ruiz viene a batear. Hay solamente un out jugando para doble play el equipo de los Tigres de Chinandega. Este turno adquirir es una ocasión sólida para el futuro Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Bateando se encuentra bateando el equipo de Carazo. Junior Motos distribuye la llamada de Génesis con el mejor financiamiento del mercado del Viejo, 2 y media cuadra al norte. Declaro, ni media al norte. Le tira foul, no hay falla, insecticida San Cristóbal en la terminal de León, el mercadito Chinandega y tu casa matriz. Salida Somotillo, recordá tu nombre, vale, cuida tu crédito. Bateando el equipo de Carazo, hay solamente un out. 2 a 1 el partido, jugando para doble play el equipo de los Tigres de Chinandega. Hombre en tercera, hombre en primera. Toca la bola allá. No hay nada que hacer en el home play. El tiro a primera, out en primera. Le montaron la jugada de skip play. Sacrificio. 3 a 1 el juego. Forzaron al corredor en primera. A Lázaro Ruiz. Fuera su problema, conductores, emisión de gas, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía y él mete bien al reparto, Carmita. Luis González viene a batear con hombre en segunda y 2 out. Es tu turno adquirir una ocasión sólida para el futuro Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Y Centro de Pintura de Mecate prepara hasta 5.000 colores. Ubícanos en la rotonda, los encuentros 150 metros al oeste, propietaria Zulemita Varela. Lanza, bola alta la primera. Lo bueno está en librería Chinandega, la mejor calidad y surtido al menor precio en un solo lugar, ¿no?
limpieza y transparencia con el Insolidaridad Justicia Social. Saludos a don Javier allá en Bampro, en sintonía de la cadena que le truena. Los saludamos a don Javier y a toda la gente de ahí en Bampro, en sintonía, siempre escuchando la transmisión. Le tira, conecta, batazo frente al lanzador, pierde la pelota, no puede. Hit del batazo. Hit de calidad como la motocicleta que te ofrece Toruño Motor Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada. Norman Ibarra viene, Rubén Darío, símbolo de excelencia académica, se van a llevar al lanzador y nosotros vamos a trasladar la señal allá a Estéreo Azul, allá está Chepechú. La buena, buena. ¿Cómo dijiste? Ese es el tren, la institución más grande y deportiva de Nicaragua, la cadena que le truena. Dormiste escobijado, dormiste en boliche. ¿Ah? Bloquera, carmita, bloque, huecos y sólidos, decorado, arena, cemento y piedrín, lavadero grandes y pequeños. Poste para cerca, llámenos al 88-86-7223 con César David Chavarría. Calero, máster en sistema eléctrico de tu vehículo, mucha experiencia y escáner con tecnología de punta, Quinta Rosa, Media Lestre. Guagua, su tienda de conveniencia en el bypass de Chirandega y frente al Picacho con excelente atención. Visite Guagua, Comercial Esquipulas, todo en material de construcción y pintura. Visítenos frente a Iglesia Esquipulas en el Viejo. Eddie Ulloa te atiende al 8396-7912. Agromar, todo lo agroquímico, tenemos bombas manuales para fumigación, máquinas chapodadoras y desbrozadoras, palí 350 metros hacia el norte en Chirandega y en el Viejo Casa Cural, media cuadra Maco. Distribuidoras de pollo al parqueo, pieza, a ver, pollo en pieza, entero, alitas, pechuga, conito, muslo, huevos, medida exacta, al mejor precio. Atendemos parqueo del Bigne, propietario Henry Pastrana y señora Milena López Reyes. Comercial Díaz Romero, anda buscando muebles y electrodomésticos para su hogar, visite Comercial Díaz Romero. Contamos con los más modernos en electrodomésticos, camas, roperos, comedores, juegos de silla y todo en la línea blanca y madera. Solo en Comercial Díaz Romero, Iglesia San Agustín, 30 Varas al Sur. Comercial Díaz Romero, donde el cliente es primero. Adelante, José Luis, la buena, buena. Tío, recordá tu nombre, vale, cuida tu crédito. Bateando se encuentra. Norman Ibarra. Es tu turno a adquirir en una ocasión sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Bateando se encuentra el equipo de Carazo. Lanza, bola baja. El juego está 2-1. 2-1 está el partido. Está amenazando. Ahí 2-0 amenaza el equipo de Carazo. Bateando Norman Ibarra. Lenín Aguirre está en el círculo de espera y por ustedes espera exterior y supermercado selecto. Licenciado Villardo Romero, orgullosamente 100% chinandegano. Se le escapa la pelota ya por la primera base. El tiro va a segunda. Agua en segunda. Vamos a ver. Hay error en tiro de lanzador en el viraje. Entró la carrera. 4-1, anotó el corredor de la tercera base. Se marca el tercer out de línea y tomó el. Fuera su problema, conductores, emisión de gas, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía y el MTE. En el reparto que permite en la pizarra. Gigante repuesto y negro, el juego está 4 para los, el equipo del cafetero Carazo, 1 para los Tigres Chinandega, repuesto, Junet, todo en repuesto y aditivo y accesorio para tu vehículo. Adelante, Chepechú, la buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, tenemos pequeños problemas, ¿verdad? Con el enlace, en la internet que está un poco mal, pero bueno. Galgo Box, servicio en mercadería, documentos, encomienda, electrodomésticos y más, de Miami a Nicaragua los días jueves. Marítimos de Guatemala los días jueves. Excursión a Panamá este 4 de julio. Para encomiendas llámenos al 8532-7322.
Galgo Box. Recorremos todo Centroamérica con mucha responsabilidad y confianza. Galgo Box te espera. Tecnisol, energía renovable, ofrece paneles solares, inversores, cargadores y cercas solares para manejo de ganado. Nelson Tinero, el panel es primero, te atiende. Además tenemos bombas, las poderosas bombas solares y convencionales. Gasolinera Pumel Calvario, 2.5 cuadras arriba, 5805-9195, claro, 8806-7194-5. Distribuidora Tezuatega, lo mejor en carne de res, cerdo, pollo, embutidos y más. Visítenos, Gasolinera Santana, 1/2 cuadra arriba en Chirandega, sector Mercadito. Atiende el gran Víctor Mendoza al 5502-2775. Vaya a Distribuidora Tezuatega. Voy contigo, José Luis, la buena, buena. 2-3. Es la cadena que truena, Chepechú. Vamos al final de la sexta entrada. Viene a batear el equipo de los Tigres de Chinandega. Le corresponde el turno de batear a Milton O'Connor, ¿no? Es tu turno, adquirir una ocasión sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Quiero saludar a mi hermanazo Jeffrey Gómez, allá en Estados Unidos, mi hermanazo, el policía. Saludos, hermano, bendiciones. Allá en Estados Unidos, Jeffrey Gómez. Los Tigres caen en la cierre del sexto inning, 4-1, hermano. 4-1, están perdiendo el equipo de los Tigres. Lanza, le tira con el joder y captura para el primer out de línea. Es emisión de gas, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía, y la mete en el reparto, Carmita. Le corresponde el turno a batear a Mesac Laguna. Es tu turno, adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Emmanuel Trujillo se va a colocar en el círculo de espera, y por ustedes espera distribuidor y supermercado selecto, licenciado Bayardo Romero, orgullosamente 100% Chinandegano. Galgo Box Centroamérica, mercadería, documento, encomienda, electrodoméstico y mucho más. Marque el 81-68-5269. Tenemos cobertura en todo Estados Unidos. Le tira, conecta, batazo largo, elevado por el left field. La bola se ve elevando, la bola se va. Se va. Y se fue la bola. Es jonrón el batazo para Mesac Laguna, 4-2, están perdiendo los Tigres. 4-2 a los estudios, Chepechú, la buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, mi querido judío. Recuerde que Ferretería Flores 1 y 2 y Bloquera Flores ofrecemos todo para su construcción: herramienta, electricidad, pintura, cemento, hierro, tubos PVC, zinc y mucho más. Visítenos, atendemos todos los días. Ferretería Flores número 1. Panadería Morela, 1/2 cuadra al norte de Chinandega. Ferretería Flores número 2, esquina de las pelotas, 1/2 cuadra arriba. Pídanos al 8872-2503. Ferretería Flores 1 y 2 y Bloquera Flores, lo mejor para su construcción. Te atiende mi broera, mi broqui, Fabricio Flores. ¿Qué pasó, Fabricio? Seguridad Profesional SACPRO, empresa de cobertura nacional. Le brindamos todo tipo de protección personal. Valores, negocio, empresa y protección es nuestra misión. Visítenos del antiguo cine Variedades, 20 barras del Sur Chinandega. Teléfonos 2341-2980 o al 8265-2831 con Fausto Bustamante. SACPRO, tu empresa de confianza. Tienda Ariscross se ofrece ropa fina para damas y caballeros, perfumes, sandalias en todos los estilos y más. Atendemos de lunes a sábado, 9:30 de la mañana, 6 de la tarde, Barrio La Libertad, frente a Iglesia San José de la Montaña, en Chinandega. Te atiende su propietaria, Milagros Guadalupe Valdivia Quintanilla. José Luis, la buena buena. Hilario Urbina viene a hacerse cargo de la situación. Está ganando 4-2 el equipo de Carazo. La base está en limpia, limpieza y transparencia con el INSOL y la justicia social. Una ocasión sólida
para el futuro Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Bateando el hijo de papá. Saludamos a la familia Trujillo allá en Somotillo. Lanza, le tira, levanta un fly. En el cuadro, allá está en la segunda base. Debajo de ella captura. Para el primer abajo del inning. Fuera su problema, conductores, emisión de gas, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, actualizado por la policía. Ya le metí en el reparto, Carmita. Le corresponde el turno de batear a Jen Arajeñal. Este turno adquirir una ocasión sólida para el futuro Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Y Centro de Pintura de MK te prepara hasta 5.000 colores. Ubíquenos en la rotonda, los encuentros 150 metros de este propietaria Zulema Varela. Jen Boom Arajeñal viene a batear. Lanza, strike cantado. Repuesto carne a todo para equipo pesado agroindustrial. Estamos de Iglesia San Agustín. Frente a Iglesia San Agustín, marca el 23-46-82-23, Cardenal Camás, sabe de repuesto. Listo, Hilario Urbina. Lanza, le tiró con toda su fuerza. Ya tiene 12 try en su cuenta. De calidad como el grupo logístico, premarca y hecha servicio. 12 try, 0 bolas, está el conteo. Saque su cuenta, batería LTH. En comercial, Luisa González, antigua variedad de media cuadra abajo. La base continúa limpia, limpieza y transparencia con el insólito y la justicia social. Se le va el marisquito, pescado, costel, mariscada y mucho más. Llame a Manuel Centeno al 7629-6071. Chubas Tour, boleto aéreo, crucero, trámite de visa, paquete turístico nacional e internacionales. En Chinandega de Inicero, una cuadra al sur, marca el 2341-9106. Chubas Tour, te asesora antes, durante y después de tu viaje. Listo, Hilario Urbina, se prepara, lánzale, tiró al tercer. Pero ahí se ponchó para el tercer out del inning. Fuera su problema, conductores, emisión de gas, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía. Y el MT ya en el reparto. Carmita, se jugaron 6 entradas completas para Carazo, 2 para los Tigres. Tibia accesorio para tu vehículo. En la próxima, mientras tanto, Chepechú, la buena, buena. Bueno, esa es la cadena que le truena. Saludo para Anita Espinosa, la morena. La morena llena de Grecia. Grecia número 1. Anita Espinosa, un abrazo. ¿Ah? La número 2, ya la conoces vos. Ah, bueno, Anita Espinosa y a toda su tropa loca que tiene ahí. Son como 6 niños los que tiene. Vete a ver, Juancito. ¿Ah? Bat de Villa Mío ofrece batidos, levanta masa muscular, batidos de fibra, batidos para poder perder peso, batidos limpia colon y batidos para bajar el abdomen. Oye, Anita, para ti, visítenos de los semáforos de La Retirada, 2.5 cuadras al norte, Colonia Roberto González, propietarios, licenciada Yamina Carvajal y Edwin Luna, o llámenos al 82-12-15-30, 89-26-78-56. Atendemos todos los días. Batifit Yasmín. Comedor Casa Vieja, el Gusto Rica, almuerzo, cena y fritanga por la noche. Gallo más gallo, 2.5 cuadras al norte en el Viejo. Pulpería La Triunfadora, todo para su canasta básica. Puente Limón, una cuadra abajo. Venga, vaya, atendemos todos los días. Farmacia del Doctor Corea, todo en medicamentos frescos y baratos en la ciudad del Viejo, costado sur del Cuerpo de Bomberos. 7 a 10 de la noche. Atendemos todos los días, 8369-6863. Farmacia del Doctor Corea, te atiende un personal que dirige el Doctor Corea. Adelante, Juan José. La buena, buena. En la cadena que le truena, chef. Pechuga, amigos aficionados del béisbol. Está lanzando Miguel Méndez por parte del conjunto de los Tigres de Chinandega. Un genial por el right field y el otro del nuevo Mesat. Lanza el pitcher. Adentro para la. Símbolo de excelencia académica. Lanzando, estimados aficionados. Atención, lanza, le tira y abanica Miguel Méndez, trabajando por el conjunto de los Tigres de Chinandega. Centro de Pintura TMK te prepara hasta 5.000 colores
Ubico en la rotonda, los encuentros 150 metros al oeste, propietaria Zulemita Varela. Listo el derecho, lanza, le tira con el tiro es malo. Va el hombre para segunda base, ahora el disparo para segunda. Out de segunda base. No, yo la moví para allá porque no está. Había quedado aquí. Ah, de la pelota. Ok, saluda ya a Walter Ramírez. Hernani Store Chinandega, nuestro saludo cordial ahí. Tienen toda sublimación para el ámbito deportivo, tecnológico, sublimación, todo eso ahí en Nani Store. Esta es la señal de la cadena viajera, la cadena vivo. Ponera. El marisquito, pescados, cócteles, mariscadas y mucho más. Llame a Manuel Centeno al 7620. No, vaya escribiendo, le voy a ir leyendo aquí. Estamos en la recta final del encuentro. La cadena que le truena. Estamos en el séptimo capítulo. Transmite. Ahí se tiró por ahí, estimados aficionados. Oglanger Matamoros en el jardín central captura la pelota para el lado número 3. Se va, amigos, aquí la parte alta del séptimo capítulo en la pizarra luminosa de repuesto Juniet. El juego está, atención, 4-2. Carazo vence al conjunto de los Tigres de Chinandega. Repuesto Juniet distribuye la poderosa, ¿eh? Todos los repuestos para tu vehículo los tiene repuestos Juniet. Ya Pechu, voy contigo. La buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, Juan José. Autolavado El Nazareno, lavado, pasteado, champuseado, secado y pulido de tu vehículo. Al frente está el Coronel Tito y sus altos oficiales. Atendemos frente al Jet. Cochambo Club, ambiente agradable, piscina, licores nacionales y extranjeros. Farmacia Santa Teresa, 7 cuadras al norte, 110 barra abajo. Llamen al 8273-7185 en la Ciudad del Viejo. Repuestos y refrigeración Pilarte, todo en refrigeración y reparación de aires acondicionados de vehículos y refrigeradoras. Cruz Lorena 1 al norte, José Ramón Pilarte te atiende al 81-34-35-34-23-46-81-11. Repuestos y refrigeración Pilarte te atiende. Ginny Pizza te brinda la hora exacta, 1:03.
ya se nos pasó la hora del almuerzo. Ya voy a llamar a Ginny Pizza para que me envíen hasta la puerta de mi trabajo y de mi casa el sabor que yo quiero. Ginny Pizza, sabor italiano. Autolavado Occidental, lavado general, cambio de aceite, esprayado en grasa y más en Chinandega, Palí, media cuadra al sur. Autolavado Occidental. Taller Álvarez, mecánico en equipo pesado, electrónico y convencional. Engrase con bombas de alta presión y electricidad automotriz en general. Costado Norte, Casapelas, Medial Este, 7821-1933. Propietario Alfonso Álvarez Toñín. La buena buena. La cadena que le truena Chepe Chulo y Huerta acaba de ser retirado de segunda a primera base. Hay un lado fuera, sus problemas conductores, emisión de gas e inspección mecánica. En taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI en el reparto Garmita. Dale, si querés, dale, agarrate aquí, ahorita también. Si querés, dale, Jairito, al judito ahí. Acercamiento y alejamiento, ¿no? José Urey viene a batearte emergente. Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Rectísima final del encuentro. Play by play. El mariquito pecado, cócteles, maricadas y mucho más. Llame a Manuel Centeno al 7629-6071. José Urey bateando emergente. Lanza bola. Decreta el árbitro. Por Denis Vargas. Y Larry Urbina trabajando por el conjunto de Carazo. Listo, el derecho. Urbina ya se prepara. Suelta. Le tira Urey. Conecta foul por la banda izquierda. No hay falla. Insecticida San Cristóbal en la terminal de León. El mercadito en Chinandega y su casa matriz. Salida a su motivo. Recordá, tu nombre vale. Cuida tu crédito. Recta final del encuentro, estimados aficionados. Hay un out de la pizarra, las bases están limpias, limpieza y transparencia con el INS, Solidaridad y Justicia Social. Yo la recuperé, Jairo, ¿cómo la tenemos ahí? Listo, el pitcher se prepara con toda calma, lanza, bola pegada. ¿Eh? ¿Estamos ahí? Ok. Ahí estamos, sí. Recta final del encuentro, estimados aficionados, el partido está, atención, con marcador de 4-2. Bateando Urey de emergente, bateador zurdo. Listo el derecho Urbina, lanza, le tira Urey, conecta un batazo allá por el central. Este se está desplazando, exactamente eso es hecho, Parrito, esperándole la captura para el lado número 2. A un lado del triunfo se ha colocado aquí, estimados aficionados, el conjunto del Carazo. Jaime Castillo, ¿y ahora cómo está la señal, Jaime? Porque yo creo que aquí yo la estoy recepcionando bastante bien aquí. La estoy recepcionando bastante bien. Y el turno le va a corresponder aquí a Iván Celedón. Exhibe el número 29 en su espalda. Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Listo el pitch, ya se prepara. Lanza, strike cantado, strike de calidad como el grupo logístico en Premar. Operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. Estamos en directo desde Villanueva. Aunado del triunfo. Colocado el conjunto de Carazo, vence 4-2 a los Tigres. Lanza una recta dura, bola bajita. Una bola, un strike, el conteo. Lo bueno está en librería Chinandega, el mayor surtido y calidad del menor precio en un solo lugar. Portarte Chinandega, todo importado, computarizado y uniformes para las empresas. Lo mejor importado es Portarte Chinandega, sábado de 8 a 12 meridiano en el reparto Monserrat, antiguo restaurante, 2 cuadras hacia el norte. Listo el derecho, Urbina, lanza, le tira, machuca la pelota de foul. Bateando Iván Celedón con el número 29 en su espalda. Escríbanme en la página cómo están recepcionando la señal, por favor. Les voy a agradecer. ¿Ah? Ponga sus pies en calzado blanco, las mejores marcas, modelos y colores a los mejores precios. Síguenos en Facebook, Instagram y también en TikTok. Galgo Box Centroamérica, mercadería. Atención. Documentos, encomiendas, electrodomésticos y demás. Teléfono 8168-5264. Tenemos cobertura en todo Estados Unidos. Calco Box Centroamérica. Hola Jota, soy una fanática. Soy la novia, dice Nuria Echevarría. Soy la novia, dice. ¿Cómo la novia? Soy una fanática, dice. Soy la novia, dice. Jaime Castillo está mejor ahorita, me dice Jaime. Un abrazo, Jaime.
Es la señal. Estamos bien ya. Listo el pitcher de lado en el montículo. A un out del triunfo, a un strike de la victoria. Carazo hace contacto, lanza, le tira, conecta, batazo rodado. Allá por la segunda base tiene. Pasa primera y es out de primera base. Finaliza el partido. Finaliza el partido, estimados aficionados. Victoria del equipo de Carazo. Victoria de Carazo, 4-2. En breve voy a entrar con el resumen del encuentro. Estimados aficionados, Carazo 4 al conjunto de los Tigres de Chinandega 2. Estimados aficionados del béisbol, el equipo de Carazo que actuó como team visitante envió a batear un total de 26 hombres, anotó 4 carreras, 2 limpias, 7 hits, 4 dejados de pase. A la defensiva cometieron, atención, 3 errores. Mientras tanto, los Tigres de Chinandega, 25 hombres a batear, anotaron 2 carreras que fueron limpias, 7 imparables. La victoria se la adjudica el pitcher abridor Juan Gutiérrez. Apunta en el revés para Walter López. Salvamento para Hilario Urbina. Se acredita juego salvado. 4-2 el partido. 2:08 duró este encuentro. Amigos, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con el juego de fondo. Adelante en cabina, caballeros. La buena, buena. Cadena que le truena, mi estimado Juan José Hernández. Pica y se extiende. Llegamos a 24,000 seguidores. Gracias. Síguenos en YouTube y en Facebook a través de la cadena que le truena única. Volvemos.